habla José Pedro, bienvenido, buenas noches. Hola Lancito, bienvenido, buenas noches también. ¿Cómo estamos? ¿Quién? A ver, no se apuró, chicos, según me dice, prende primero el directo, lo quiero poner acá en la compu y ya luego me voy acá contigo. Y le digo, ah, bueno, miren, le ganaron. Hola, mi solecito. Ay, bienvenido, buenas noches, hola Arcángel, bienvenido José Pedro, buenas noches, Alancito, Agus, bienvenido, bienvenido, José Quispe, ¿cómo estamos, chicos? Bienvenidos a todos, buenas noches, ¿cómo están? Ya vi que llegó temprano la señora Girasol, así debería de ser siempre. Ya le golé del Manu. Ah, qué bueno que me dije para no venir en tu cumple. Ya ves. Gracias a Iván por la reacción, a mi mamá por la reacción también, a Lancita, todos bienvenidos, chicos. Gracias a mi precioso Jonathan por esas 30 estrellitas. Confirmo, confirmo. Ahora ya me voy. Buenas no, hola, buenas noches, dice Jonathan. Bienvenido, Jonathan, gracias por tus 30 estrellitas. No, Arcángel, te banearon, pero noches. ¿Permanente? ¿O qué fue? Hasta mañana, dice el Manu. Dice, señora Ara, supongo que quiso decir a Araceli, nada más que se equivocó y puso Aracle. ¿Cómo le va? dijo Guzmán. Ándale, Gus, ¿cómo que Aracle? Dice, señora Araceli, le gané, dice José Pedro. ¿Viste, Gaseón? Dice el Iván, eso. Exacto, Iván, festejación. Feliz cumpleaños, Israel Hernández, espero que te lo hayas pasado bien. Dice, en tu cumpleaños, buena vibra, dijo Iván. Pues bueno, como es el primero que está felicitando, chicos, los vamos a fijar. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Hola, llueve bien, bien por aquí, ya sabes. Un ratito, estará Celi, puso ya Gus. Ah, bueno, perdonado. Ah, bueno, perdonado, perdonado. José Quispe, gracias por la reacción, bienvenidos, bienvenidos a todos, chicos. Ojalá nos puedan ayudar con su reacción, su compartida. Podemos hacer una incursión de este Pokémon por ahí. María me decía que sí, me lo contaba para la misión. Igual y tengo mis dudas, de todas maneras lo vamos a checar, chicos, lo vamos a hacer y pues listo. ¿Quién es la quinceañera? Dice el Jordan. Hola, mi Jordan, ¿cómo estás? Estoy muy triste, estoy feliz por ti porque te compraste esas zapatillas hermosas. Zapatillas. Y carísimas de París. Pero... estoy triste porque no me compraste mis zapatillas a mí. Ya ves. No, luego dijo que tienes que dar de remojo, dijo. Ah, sí, que tiene que dar remojo, aunque sea una Coca-Cola. Coca-Cola. A ver, dice, ¿por qué tan guapa? No, mira, ¿a dónde vas? Dice el Lloveoilo. Ya, el autocorrector anda pésimo XD, dice el Gus. Ay, Gus, ya ven. Chicos, gracias a Aria Jordan que está dejando su reacción, a Arcángel, a Gus, a Chelis Pérez, gracias a Manu también. Bienvenidos a todos, chicos. Ojalá que nos puedan acompañar un rato, que nos ayuden dejando su reacción, su compartida. Y pues nada, vamos a esperar al cumpleañero a ver qué show. A ver si se aparece, a ver si se digna venir. Voy por un gancito en representación del cumpleañero. Sí, a ver si se digna venir. Temprano, Isidro Pérez, gracias por tu reacción, gracias por compartir también, gracias a todos, chicos, bienvenidos. Y pues bueno, ahí vamos iniciando con una incursión. Voy a hacer pruebas, a ver si me lo cuenta para la misión que necesitamos, y si no, pues ya seguiremos exacto, pues checando, ¿no? Típico de México el remojo. Exacto, yo y no, doble, eso sí, y doble. Tiene que dar remojo, señor. Y doble, dice mi mamá, y doble, ¿ah? Sí, porque fueron, ¿qué? Fueron dos cosas, mi amor, así es que uno, un remojo por lo de los piecitos y un remojo por el de las orejillas. Dice, saludos, familia, hola Martínez, Go. ¿A qué horas paso por ti, novia mía? Dice el yo de oilo, oilo. Y así, ¿y tú quién eres? Pues desde lo que yo digo. ¿Verdad? Confirmo lo que decimos, ¿y quién es el yo de nombre? Ya ven, chicos, ya ven. Ok, bueno, ya casi lo bajamos. Yo no pensé que estuviera así como que tan complicado, pero pues también el Pokémon que se va a meter, chicos, ya ni modo. Pero vamos a ver si me lo cuenta, y si no, pues F. Ya seguiremos buscando después en algún evento que salga ese Pokémon que necesitamos. Dice, dijera hoy, si no, ¿cuándo? Exacto, Jordan, sí, las cosas es de que hoy. Así me pasó a mí, Jordan, fíjate. Yo dije, si no lo compro ahorita, más después ya no se va a poder, Jordan. No, lo desacompleto, y entonces mejor preferí pedirle a mi hermano un poquito, Jordan, a completarlo y comprármelo de una vez. Porque yo dije, no, o sea, si yo sigo intentando ahorrar, juntar, no, me va a ser muy difícil, Jordan. Siempre entonces, salen cosas. Siempre salen cosas, chicos, exacto, siempre aquí salen como cosas. Como ahorita estábamos bien contentas, dije, gracias a Dios y a los chicos, pues ya no las vamos a alivianar. Sale la viejilla con su tráiler,
Y no sé qué le hizo el chiste, que pum, el portón se amoló bien feo. Sí, chicos, ¿y qué creen? Que ahora el portón valió. Ay, le Y digo a mi mamá. mañana Jorgito llega con su carro y ya tenemos los controles, ya apagamos todo eso y ahora resulta que el portón está todo flojo. Ya no abre ni manual, porque antes abría manual para una emergencia, ahora no, de plano, ni para atrás ni para adelante. A ver, dice, léame. Sí, hoy no quise, como tenemos la festejación de cumpleaños de así, pues dije, no, mejor ya mañana con más calmita nos vamos con todo tema de las incursiones. Dije, era hoy, sino cuando. ¿Ya están las incursiones de Tapubulu? No sé, chicos, ¿ya están? No, no tengo idea, la verdad, amigo, no chequé. Ahorita andaba en otras cosas, fuimos a dejar el celular, chicos, venimos y ya aprendimos el stream. Entonces, A ver, imagínense. mano ya me está echando porras por ahí. Mira, mano, yo desde chamacona, no, hombre, yo vestí de tirantes, escotado, de minifalda, yo me puse de todo, mano. De todo me puse. Lo que Cintia no. Cintia no le gusta los escotados, los tirantes, nada, nada, nada de eso. Y entonces le dije, me voy a poner esta olla y tengo mis blusitas de tirante y todo. Total, estoy encerradita aquí en la casa, nada más los chicos me ven. Sí, pero ¿ejemplo de qué, señor? ¿O cómo? No entiendo. No Porque entiendo. yo creo que ha de creer que te vistas de Ah, tirante. No, eso no. Hace mucho nunca. tiempo alguien me dijo y yo le dije la verdad que. Uy, chicos, pues sí Israel, me feliz molesté. cumpleaños, O sea, pasale porque por tu cada quien. catepío y día O de sea, cada cerveza, quien. cerveza, 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 cerveza. ¿Eh? A ver, feliz cumpleaños a Israel Frío de Fríos, dice Martín Hugo. Gracias por las ¡Hola! 50 estrellitas, mi Jordan. Ven, creo que ya llegó Israel, pero no lo veo por acá. Feliz cumpleaños, se pasa la. Por tu Caterpie hoy día, dice Jordan. Caterpie. Vamos, las 50 estrellitas. Ahí Ahí está, está, llegó hola. el cumpleañero. Bienvenido Israel Hernández. Dice, buenas noches, señorita Cinti, señora Ara, cariñita mía, ¿cómo andan? ¿Quién es el cumpleañero? Míralo, míralo, que no sabemos, no ha llegado, no se digna a A uno que le aparecerse. digo cariñito mío, Y no que sea lo peso. conoces y que es de Guanajuato, donde están las momias. ¿Cómo ves? Y que le va León. ¿Te suena o no te suena? Exacto, chicos. ¿Les suena o no les suena? Bienvenido, bienvenido, Israel. Feliz cumpleaños. ¿Cómo están? Gracias por venir al directo. Espero que te la pases bien. Y pues a echarle ganitas. A ver, dice, hoy hola, familia, felicidades al cumpleañero que cumplas muchos, dice María. Hola María, bienvenida. Israel Hernández dice, felicitación. Mira, ahí Muchas está. felicidades, cariñito mío, que pues se cumplan todos tus deseos, que todo sea para bien de hoy en adelante. Y pues muchas felicidades por tu familia. Ya tienes tu hogar, así es que portarse bien, hacer muchos méritos, ayudar a Laurita. Y feliz cumpleaños, que Dios te bendiga y te proteja. Y sabes que aquí te queremos mucho. Dice, ah, caray, hasta que se me hace ver la salud, señora Araceli, dijo Martínez Go. Oh, ya ves, Hola ya Martínez ves. Go. Aunque sea de vez en cuando Martínez Go en la festejación de cumpleaños y todo, pero sí ponemos camarita, para que veas. Ya hasta traen unos shinies, dice Martínez Go. Y ahí me dijo, gracias por no leerme fría de frías, ni lo había visto, señor. Usted, señora Araceli, sí tiene sentido de la moda, dice. A ver, feliz cumpleaños, Irrados, y felicidades por su centenario. ¿Cómo que centenario? Y el Jordan dice, oblígame, mira, oblígame. Hola, Aldo Leiva, bienvenido, buenas Milagro, ya noches. tenía tiempo que no No venía me Laurita. suena, mugre canijo, dice el Israel Hernández, ¿Qué no le mira. suena? Pues no le Ah, que suena no te quién es. suena el cariñito El mío. cumpleañero, no le Pues suena. espérate sentadito, mi amor, que ahorita llega. Ahorita te Sí, lo presento. seguramente ahorita llega, señor. Así que, chicos, chicos, bienvenidos a todos los que se van uniendo. Espero que les guste el directo, que nos puedan ayudar y dejando su reacción, su compartida. Acompáñenos hoy, aunque sea un ratito. Y pues bueno, ahí hoy estamos en la festejación de cumpleaños de Israel Hernández. Dijimos que, bueno, él nos, más bien nos dijo que el domingo, chicos. De hecho, su cumpleaños es hoy día, ¿no, mamá? Sí. Es el 16, ¿no? Estaba como un poquito confundida. Dije, ay, ¿de a poco sí lo vamos a hacer el mero día? Pero sí, pues él nos dijo, chicos, ay, supongo que entre semana pues es un poquito complicado, así que mejor de una, ¿no? Dice, ah, bueno, ahora en agosto es el, ¿qué? El mío, dice Martínez Go. Ya ve, pues Martínez Go, no, hombre. No, hombre, pues no sé cuánto ya lleves de colaborador, Martínez Go. ¿Ya llevas como 3 meses? ¿Y dónde está Entonces, si alcanza, Enseña? No es que tiene. acuérdate que él no puede con este perfil, tiene el de Omar Díaz.
Él es el Omar Díaz. Entonces en ese no sé cuántos meses ya lleva. Tendría que cambiar de cuenta y poner ahí más o menos. Pero yo creo que sí, ya lleva como unos 3 meses, ¿no, Martínez? Pues sigue siendo colaborador y entonces de aquí a agosto, sí, porque sí le tocaría de aquí a agosto. Pues que vaya diciendo, Que porque yo vaya lo tengo diciendo qué fecha. apuntado también. Exacto, Martínez, ¿cuándo es tu cumpleaños? Porque pues no lo tenemos anotado. Muchas felicidades, bro Israel Hernández, que pases un feliz cumpleaños y que cumplas más llenos de salud y prosperidad. Eso. Muy bien, ahí al José Pedro. Como hay dos Israel, lo tuve que enumerar por orden de llegada a la página, dice el Manu, ese Manu. Mira Ok, lo que está bien, espera al pasaba. canijo, dice el Israel. Duren con ese canijo, dice. Festejación, dice María. ¿Qué pasó? Sí, ya ven que ayer como que se había bugueado el tema de los comandos. Ya después puso, o sea, el bot empezó ahí como de que mandara las respuestas. Oye, bien extraño, chicos. Agosto y José Pedro, unos fantasmitas. Total, ya dijo que no va a haber festejación. Porque dijo que quería su festejación en la morada, que si no, no quería nada. Entonces, como yo le dije que no, pues no va a haber festejación para José Pedro. Acuérdense que la festejación yo la organizo, yo pongo lo de la festejación, Y así. además la festejación es aquí. Además es aquí. Ya la Exacto. morada ni sé qué es eso. No sabe qué es eso. Ya ven, No, chicos, un hambre. solamente que me den un trancazo ya me veo morada. Ay, no, chicos. ¿Qué sucede con los comandos? No sé, desde ayer Manu anda mal. Te digo, cuando no es una cosa es otra, entonces no sé. Feliz cumpleaños al que cumple, dice David Cárdenas. Llama Israel Hernández. Ay, no. Ahí está su nombre. Exacto, por ahí está David. ¡Ey! ¿Qué pasó, David? Ya no nos pusimos de acuerdo, ya no quedamos de que, pues, si las incursiones mañana, avísame, porfis. Yo no sé ahorita. A ver, chicos, todavía está Landorus. Cuando se va Landorus, cambia Tapubulu, creo, no sé. Ya habla Tengo mis Israel. respectivas dudas. Dice, disculpen, no puedo habilitar las estrellas, no las puedo comprar, dice Israel Hernández. No sé, fíjate, todo anda muy bugueado, chicos, todo. Yo a veces de plano lo pienso, de verdad, cuando me dicen, es que vete a la morada, que no sé qué cosa. Porque, híjole, de verdad, aquí en Facebook hay muchos errores, estrellas bugueadas, que no pueden comprar, que no pueden mandar. Ahorita los comandos no se ven, a veces no me salen los comentarios, o sea, es un vil relajo, chicos. Pero pues bueno, aquí estamos y aquí comenzamos y la verdad es, siento que es complicado estarnos moviendo, que ahora que en Facebook, que ahora que en la morada, ay no, siento que es un verdad más lío todavía. Entonces mejor aquí nos quedamos, chicos, pero pues sí, o sea, se complica. No lo sé, Israel, mira, lo que puedes hacer, lo que he visto que hacen otros chicos, se van a otro stream, compran estrellas y vienen acá y las mandan, Israel. Eso es la única solución que yo le veo, no encuentro otra. No encuentro otra solución al momento. Igual de repente me dicen, es que no puedo enviar estrellas. Bueno, hay un comando, chicos. Ustedes ponen así el signo y ponen la cantidad que van a mandar, no sé, 10 estrellitas. Lo ponen así y ya, si ustedes tienen estrellas, se van a mandar en automático las 10 estrellitas. Entonces, solamente de esas formas. Son las que conozco diferentes que se puede. Ya de ahí fuera ya no. A ver qué más dicen por ahí. Dice Michus que regalo. Hoy ahora tengo las dos libretas acá, chicos. Desde hace días le pedí a mi papá que me pusiera unas como canastillas para acá al lado, en el escritorio, poner mis libretas y todo, pero pues no se ha podido, chicos. A ver, creo que ya va a ser una semana y nomás no se puede. A ver, regalito para Michu de Apeso. Alejandro Cruz, gracias por la reacción. A todos, gracias por sus reacciones, chicos, sus compartidas. José Pedro pone sus caritas y llorando. Pues no sé, señor, piénselo. Todavía tiene tiempo para decir que si la hacemos aquí, si go o no go. JP1 y yo llevamos desde el año pasado diciendo, pero pues no nos pela, dice el Manu. No creo, no creo, chicos. Buen tic, ya que hay bots en fe. Sí. O sea, son las únicas soluciones. Por lo menos tiene, entre comillas, iban solución a algunas cosas. Dentro de ellas, lo de las estrellas, y, o sea, para poderlas comprar y para poderlas mandar. O sea, tiene, entre comillas, solución. Pero por ejemplo, lo que no tiene solución. Bueno, también tiene solución lo de los comentarios bugueados, de lo cual tengo que estar actualice y actualice la página, chicos. Entonces, pues eso es igual y no me gusta. Prueba de estrella. Ah, miren, para que vean, chicos. Así como iban, ponen el signo y ponen la cantidad. Y ya si tienen estrellitas, pues la mandan. Cuando no les salga la estrella de, pues, para mandar estrellitas, así le pueden hacer, chicos. ¿Sale? Ah, regalo, dice Manu. Ok, Me vale. dijo comprar. Sí, por eso, igual lo mismo, puede ir a otro stream donde no esté bugueado, compra las estrellas, igual. Si no, y como no le sale la 10 estrellita, no pruebas las de va a poder estrella. mandar tampoco. Entonces le tiene que hacer como le hizo Iván. Así merito. Gracias por las 10 estrellotas. A ver, chicos, rol de 20, no funcionan ahorita los comandos. Ya ven que ayer tardó un buen.
En la morada no hay boots. No creo que todo sea perfección, Manu. Ha de tener algunos también detalles. No creo que por allá no pase nada de eso. Pero en Ay, fin. mi amor, mira lo que dice Ah, José pero sí me hará Pedro. mi farmeo en directo ese día de mi festejación. Pues sí, ¿qué tipo de farmeo quieres, José Pedro? Para irnos poniendo de acuerdo también. O sea, así farmeito full polvitos o farmeito normal, así. ¿Cómo Hola, ves? Jaime. Hola, buenas noches, Jaime, ¿cómo estamos? A ver, ¿qué más dice el Manu? Iván, te faltaron 5 ceros a esa cantidad. Este brillazo, mírenlo. Ay, no, el Joe. Gracias, gracias por las 10, Iván. Gracias, gracias por las 10 estrellitas. Feliz cumpleaños, Albano, dice eso. Confirmo y se puede poner música, dice. Da, no creo que así como así se Uno pueda poner cero cero música, pero cero en cero fin. cero 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 Manu. En fin, chicos, es que la verdad no lo he intentado. O sea, desde la computadora no lo he intentado. Lo intenté con el teléfono. Ya ven que una vez hice. Pero con la computadora no lo he intentado, chicos. Tendríamos de que. No sé. Preguntarle a Manu qué show, cómo lo hace. Porque Manu. No, es que Manu no lo hace desde la compu. Lo haces desde el cel, ¿verdad, Manu? Es el detalle, chicos. Es el detalle. Y a mí, pues, por todo lo que tengo en el stream y así, se me haría mucho más fácil con la computadora. Pero pues no sé cómo. O sea, no me he puesto a investigar. Creo que igual y se puede cerrar la sesión con la que haces el stream en Facebook. Y de ahí abres tu sesión, yo creo que en la morada. Y pues me quiero imaginar que es casi lo mismo, ¿no? Prender stream y listo. Pero sí tendríamos que hacer pues algunos ajustes. Porque, pues, por ejemplo, la meta, todas estas cosas son de Facebook. Tendríamos como que hacer otras. Se llaman escenas, creo. Para exclusivo para la morada. Igual y sí. Algún día, chicos, algún día. No pierdan la esperanza. Ahí sí, por ejemplo, no le digo a Manu, Manu, no pierdas tu tiempo. Como el otro día, chicos, que le dije, Manu, no pierdas tu tiempo. Ahí todavía digo, algún día tal vez, chicos. Lo pensamos y lo meditamos un poquito y a lo mejor y sí. A ver, pues normal que se vea en directo que haya bullying, dice. Ah, bueno, normal, entonces ya dijiste. Yo he puesto música sin acelerar y desde que lo he puesto no me ha caído el copyright. Oh, ya, miren. O sea, friazo, el Manu le vale, chicos, le vale. Ahorita no me Oh, ¿qué llores. creen? Hasta ahorita me di cuenta que. Ah, chicos, denme un minuto, esperen. Ay, perdón. Acá, chicos. No me di cuenta que tengo las notificaciones de WhatsApp. Ay. Es que mi mamá me hizo mandar un mensaje y estaba esperando la respuesta. Y dijo, y como le urgía a mi mamá la respuesta, chicos, de la persona a la cual yo le había mandado el mensaje, le puse las notificaciones para en cuanto me respondieran verlas. Y se me olvidó quitarlas, chicos. Sí, te Ay. respondió. No, pues ahorita me están llegando los WhatsApp de los demás grupos y así. Ay, no puede ser, se me olvidó, chicos. Igual últimamente se me estaba olvidando cerrar mi Facebook. Entonces hoy día sí cerré el Facebook y no quité las notificaciones de WhatsApp típico. Una cosa u otra se me olvida. Tenía que ser, tenía que ser. Unos Pokémon vuelan al. Miren, mi mal ya está cantando. Gracias por las 10 estrellitas. Bueno, tú quieres llevarte a mi novia, ¿verdad? Dice, las ando viendo dobles, dice el Jordan. ¿Por qué, Jordanazu? Se me hace que ya nada más para allá que para acá, entonces, ¿o qué? ¡Cómo, mi Jordan! ¡No! A ver, Ves unos señor, Pokémon ¿cómo? vuelan al suelo, pero yo puedo. ¿Qué sigue, Cintia? No ve el mal, no oye el mal, no No, dice el mal, que tarda sigue, no cerveza lo corredor. sé, no lo sé. El José Pedro nomás le da risa, míralo. Facebook es más sensible, ahora pongo música a 1.25. Dice, y no me ha pasado nada. No, pues yo siempre la ponía a 1.5, pero pues sí, luego se escucha así como que bien rarito, ¿no? Muy rápido. Imagínense, ¿dónde está Israel, chicos? ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está Israel? Digo, preguntarle hasta qué horas tiene aquí. Algo de eso, vamos. Y que nos platique, pues, cómo se la pasó hoy. Si le festejaron o no le festejaron. ¿Qué pasó, Israel? A ver, cuéntenos. Bueno, deja que sean desbloqueadas, les mando sus estrellas. Israel. Ah, bueno, si quieres esperar, pues adelante. Si no, pues ahí ya te di la opción de que, cómo se pueden, mandar. Entonces, no pasa nadita. Uy, chicos, está lleno. No puede ser, full lleno ahí. Yo creo que vamos a eliminar este también. Y ya, ay, cómo me urge de verdad. Espacio en esta cuenta, chicos. Me urge, me urge, me urge, me urge. Ay, ya etiquetó a Mari. Mari, ven, le puse el Jordan. A ver, dice María Rosa Verde, gusto. Ay, María Purísima. Gracias por las 10 estrellitas, Iván. Dice Jordan, invito de una. Dice, buenas noches, Ángel Uribe. Ah, caray, Ángel Uribe. Me suena, me suena. Me suena. ¿Tú eres del grupo de Pokémon de aquí, de Querétaro?
Creo que sí, me suena, chicos, me y es suena el María nombre. Rosa Gallardo Bustos, Ave María Purísima, Ah, no ya. ve el mal, no oye el mal, no dice el mal, jarra, El mal, cerveza, dice. corredor, rosa, Es estrella, Alberto de la brillante, Pesa haciéndome un platillo sticker, volante. haciéndome un sticker, pero lo que entendí este Manu, que él no lo hizo, ¿sí? Yo lo que entendí que dijo, casi te dijo que no te emocionaras, que él creo que había visto el sticker y lo guardó. No que lo hizo. Algo así yo entendí. No que él hizo el sticker. Sí, luego se lo voy a enseñar a mi mamá, Manu. Olix, me extrañaron. Hola, Mari, bienvenida, buenas noches. Sin pecado concebida, dice viva Iván para siempre. Ay, no, pero Israel, ¿cómo te la pasaste? Cuéntanos. ¿Hicieron festejación en tu casa? ¿No ¿Qué hicieron? comiste? Cuéntanos. Exacto, ¿qué comiste? ¿O la hicieron ayer, Israel? No sé. ¿Hubo pastel? ¿No hubo pastel? Queremos saber todo, ¿ah, chicos? Todo, todo, todo. Señora, ahora buenas noches, dice No Mari. vino, señorita Mary, doña Girasol no vino. No vino, vino No. más, chicos. Se pierde, no hay. Dice que hasta que venga Mary va a venir. Dice, es el tercero o cuarto sticker que me hacen, dice el Manu. Es que le hicieron un sticker al Manuma, pero con la foto que mandó de que cómo tenía su barba y todo, ¿le pusieron qué? ¿Jo, jo, jo? ¿Cómo le pusieron? Y todavía falta para Sí, eso. todavía, pero le pusieron ahí, yo así como de qué. Y es que el Alberto lo mandó, pero dice Alberto que creo que ya tiene luz, que cuando le llegue el internet viene o algo así, entendí. Ah, es que mira, mandó un ton, ton, ton. Acá, ah, mira, feliz Navidad. No, hombre, qué bárbaro. Y yo le creo que yo fui la que le dio me Pero divierta, sí. le falta la ramazón de los, ¿cómo se llaman? Pero pues ya casi, mira, aquí está el pedacito ya uno volando acá. No, de los del Un reno. cuernito ya ahí. Le hubieran puesto ramazón de reno porque se veía más Ah, no, pues sí, ya fregón. ven, chicos. Nah, hombre, de a peso, ah. Hey, Alexis Alejandro, gracias por la reacción. Bienvenido, buenas noches. Bienvenida a Mari. Por cierto, ya vi que seré Team Valor para por siempre, dice el José. ¡Ay, lo Jordan! Hoy hasta el Jordan ya le dio me divierte, yo también, chicos. Ya ves, Jordan, lo que dice el José Pedro. Que va a ser Team Valor para siempre. Y así como de, no creo, no creo. Igual y tantito está o sea, como dijo Jordan, les va a llegar su hora. O sea, le va a Ya se le pasar. acerca la hora, cuchi cuchi. Exacto. La hora ñaca ñaca. Puede pasar un día, puede pasar una semana, un mes, pero de que les va a llegar, les va a llegar. Ay, no. Dice, pues ya fui a otro y si se me desfoguean. Pues ando bien, me dieron mi comida preferida. ¿Qué? Chamorro, supongo que quiso decir. 15 feliz Rellenos. Navidad al Y mis festejado cheves. Y pues Magdalena, mucho tarta de cariño de mi cumpleaños, bebé y de trozo mi de tarta, reina. Y Magdalena, pues tarta triste, de pues se me cumpleaños, cumplió un mes trozo de de mi gran tarta. pérdida de mi papá, dice Israel. Ay, Israel. Sé que echarle ganitas. Hay que echarle bastantísimas ganas, Israel. No queda de otra. A seguir adelante y. Pues bueno, qué bueno que te la pasaste en compañía de tu bebé y de Lau. A ver, hola amiga, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo está tu mamá? ¿Está? Que me mande saludos, dice Alexis Alejandro. Bienvenido, Alexis Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo que feliz Navidad, señor? ¡Feliz Navidad! Dice, gracias por las 15 estrellitas, señor. Dice, pues mi bro que andaba de visita. ¡Ah! Ok, pues ya ven que el Alberto creo que allá por donde vive él, pues está lloviendo y mandó fotito ahí de su perrita que estaba bien asustada, creo. Ave María, dice. Ave María Purísima. Se pasan, chicos, se pasan. Chicos, pidan regalito, por favor. Si alguien quiere incursión, avise también. Vamos a jugar un ratito, platicar un ratito. Y pues bueno, ahí, acompáñenos, chicos, dejen su reacción, porfis. Ya llevamos 25, ya llevamos la mitad. Así que espero que hoy día sí llegar, chicos. Alberto, ¿dónde vive? Él es de El Salvador, Jordan. De exactamente dónde, no lo sé, Jordan. Pero él es de El Salvador, si no mal recuerdo. Siempre, él, fíjate que bien extraño, a mí casi luego a veces se me olvida de los demás, pero de él no se me olvida, o sea, bueno, de los que siempre pasan, ¿no? Como Manu y así, pero luego a veces de repente viene alguien y me dice, y yo de, ay, es que no me acuerdo de dónde eres, y ya ahí estoy, ¿no? Adivinando o así, pero no de de Alberto sí me acuerdo, él es de El Salvador, Jordan, pero no sé exactamente de dónde, ¿sale?
Ya están muy caros los remotos, dice Ángel Uribe. Sí. Oye, no me respondiste, creo. ¿Tú eres el del grupo de Pokémon de Querétaro o no? Que yo me acuerdo que, o sea, de repente por ahí antes venías algo seguido y eso. Entonces por eso tengo mis dudas. Pero sí, o sea, la verdad es que, supongo yo, me quiero imaginar que bajó la cantidad de incursiones que ahora hacen las personas porque, o sea, de por sí ya están limitadas. Y otra cosa es que, o sea, ya los pases están mucho más caros. Entonces, o sea, no nada más por una cosa, sino también Porfis, por profis. dos. A ver, ¿qué más dice por ahí? Mañana sí puedes, sí quiero las incursiones, dice David Cárdenas. Vale, David, ya está. Oye, a ver, chicos, mañana o Landorus, ¿hasta cuándo va a estar? Tengo mis dudas. Es que, David, tú quieres de Landorus, ¿verdad? ¿O quieres de Tapu Bulu? Es que tengo esas dudas. Y hace rato vino alguien que me dijo que ya estaba Tapu Bulu. Y yo así como de, pues la verdad no, puse así como de que mucha atención. A ver, chicos, sí. Y yo, sí. Lo que quiero es salirme y 10 PHs, 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 te amo. ¿Qué? Ahí van, chicos. Es que creo que eso es una película, me estaban diciendo ellos el otro día. Gracias por las 10 estrellitas. Muchas gracias también a David Cárdenas por sus 50 estrellitas. Porfis, porfis, dice. Sí, claro. Mañana entonces, David, nos ponemos de acuerdo y vemos qué show, ¿vale? Nada más que tengo esa duda. Por favor, decirme. No sabes ni de dónde soy, dice Jordan. Ah, sí, obviamente, el Jordan, chicos. ¿Cómo no voy a acordar, frío de frío Mira, tú? de aquí, Jordan, de De aquí. aquí, mira. Mira. De aquí. Sí, no, o sea, me refiero a personas que luego vienen y, o sea, no pasan muy seguido y me dicen, es que yo soy de acá, de este país. Y me quedo así como de, ay, y ya luego vienen al tiempo, Jordan, y luego me dicen, ¿te acuerdas de dónde soy? ¿O te acuerdas de mí? Y yo de. Pues la verdad no. Pero no, pues cómo no me voy a acordar de los que siempre vienen, friazo tú. Nada más que esta tiene zapatos, Jonah, no tiene tenis. Exacto. Cómpraselos. Menos mal que no te olvidas de dónde soy yo, dice el man. Gracias a ustedes por hacer otro día más feliz, ya que este stream es ching. Supongo que. No sé qué quise decir. Es más chingo. Ah, eso es lo que dice ahora, pero antes. Exacto. Me Y apunté. vosotros, usted es lo mejor del mundo, lo mejor streamer. Sí, yo lo oí, dije, tómala, hasta me agaché, dije, no, me llegó el Ya ven. chingadazo, ¿Me apuntas para regalo, por favor? Si haces incursión, me apunto a una. Claro que sí, Jonathan, ya te anoté. Vamos a buscar una, chicos. ¿Alguien quiere? ¿no? Mira, iba a preguntar, pero Jonathan, dije, ¿dónde ¿Dónde está mi está? ¿Dónde precioso? está ¿Dónde está? Jonathan? Luego se hace de rogar, ok, no. Pues, chicos, miren. Si querés le di ahí, no puede ser. Ay, teníamos uno súper cerca. Súper, súper cerca, chicos. Ay. ¿Hasta qué hora vas a estar con nosotros en la festejación, cariñito mío? A ver, dinos. José Pedro le dio muy enfadada. Solo yo nomás He he hecho hecho una, uno. dice. ¿De Landorus Jordan? A ver, sí, de Landorus se va, creo que el martes. Bueno, ok. Muchas gracias, David. Gracias, gracias. Mañana entras a Pubulo en posibilidad. Ok, a ver, ¿mañana o el martes? Ya no entiendo. Corrijo, entra el martes. Bueno, ya me estaba espantando, Iván, porque David quiere el Andorus y estaba yo como de que si se supone. Bueno, a la información que me dieron, pensé que hoy ya había salido al Tapu Bulu. Entonces, se supone que ya mañana temprano a las 10 ya se terminaría el Andorus y sería muy complicado hacer incursiones. Entonces, qué bueno, gracias, Iván, gracias, David Cárdenas, por la información. Y bueno, Machavi, está bugueado que crees mis comandos. Dime, ¿dónde vivo en Chile? No lo sé, señor. No lo sé. Solo sé que es de Chile. Nomás sabemos que eres chileno, ya está ahí. ¡Ey, Alberto! Gracias por esas 100 estrellitas. Itzel, Itzel, Órale. Itzel, 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 o HHHH, te amo. ¡Órale! Y así como de qué. 10 Bowser, 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 Ahí Bowser, va. Bowser, 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 no te quiero, canción de Peach. Sí, no lo he escuchado yo, no he visto la película tampoco. A ver, ok, chicos, vamos a invitar a Israel. Venga. No sé cuántas son el equivalente, pero ahí van 200 XD y hola, ¿qué tal todos? Dice, mañana cambia a las 10 de la mañana, dice Jonathan. No, pues chicos, a ver, unos me dicen una cosa y otros otra. Pónganse de acuerdo. Jonathan me dice que mañana. David y Esteban me dicen que el martes. A ver, decirme bien, chicos, porque si no, F.
Gracias, Alberto, por sus 100 estrellitas. Dice, no sé cuántas son el equivalente, pero ahí van 200 XD. Y hola, ¿qué tal a todos? ¿De qué, Alberto? ¿De lo pendiente? ¡Ay, nada más con 100 estrellitas! Con 100 estrellitas queda este, Alberto. Entra el 17. ¡Ay, oh, entonces! No, pues, guau. Wow. ¿Y luego? No, pues, creo que... Si entra mañana, ya valió este, David. No nos acordamos de ese tema, chicos. Uy, creo que no llegó este Jonathan. Y ya se llenó, chicos. No llegó Jonathan. Te mando otra vez este Jonathan. Estar pendiente, por favor. Hola, hola, ya llegué tarde como siempre. Dice Mayshavi. Hola, Mayshavi. Dice, ve que no lo sabes todo, Dure. Pues no, yo no, nunca dije que lo sabía todo, señor. Ya no llegamos, Mari. Dice este Mari. ¿Por no qué? Llores, Mari. ¿Por qué? ¿Por qué llora? Ella de festejación, no exacto, de llorar. Exacto, exacto. A ver, chicos. Ok, vamos a mandarle a Jonathan. Listo. 17 de abril después de las 10 a.m. horario local, entra Tapubulo con posibilidad de vario color. Entonces, pues sí. Entonces de mañana de ya mañana, valió. Horario local, entra no el martes. Tapubulo con posibilidad de vario color. Entonces, es mañana, Iván, que ya es lunes, no martes. No, hombre, chicos, ya valió este David. Ya valió, amigo. Sí, porque te voy a ser honesta, la verdad no creo despertarme tan temprano. Sí, yo donde haría las incursiones sería Nueva York. Y en Nueva York estamos 2 horas, o sea, de diferencia a nosotros. No llega Jonathan. Sí, pero ay, no, la verdad no voy a despertarme a las 6:30 de la mañana, chicos. Está bien complicado ese tema. No lo sé. Que si se va a las 10, tendría que hacer las incursiones como sigue, sí, como a las 6:30, 7 de la mañana. Exacto, exacto. A ver, chicos, ya no llegó este Jonathan. ¿Sí entraste, Jonathan? No, es que no te vi. Desgraciadón, dice Mari. Gracias por las 10 estrellitas, Iván, y gracias pues por las 10 estrellitas, la vez, Alberto. Cara con mano sobre la boca, cara con mano sobre la boca. Aquí estamos poco a poco. Eso, llenando el Alberto, muchas gracias. Poco a poco se va llegando a la meta, chicos. Así que muchas gracias, Alberto, por esas 10 estrellotas. Confirmo que mañana porque lo cheque en comunidad. Lo cheque en comunidad Fly oficial, entonces ya va. Perdón, me entró una llamada y no pude entrar. Ah, vale, perdón. Es que yo pensé que dije, ah, caray, pues, ¿qué le pasó? Que ya no entró, pero ya te vi en la incursión. Ahí te dejo, ¿vale? 10 solo que ponga despertador ladrá Cintia para que te atrape un Landorus. No ve el mal, no ve el mal, no ve el mal, no ve el mal. Pues igual y no sé, chicos. Pues si me duermo temprano, sí. Que de hecho es el plan, dormirme temprano. Pero, ay, no sé, chicos. Es que sí tendría que ser como a las 6:30 de la mañana, a las 7. Porque como tenemos 2 horas de diferencia, si las incursiones se terminan a las 10 de la mañana, tendría que ser, a las 8 de aquí, son las 10 allá. Entonces tenía que, sí, tendría que ser como 6:30, chicos. 6:30, ya serían 8:30. Entonces, pues, no sé, igual y sí. Yo creo que sí, chicos. Déjenle, voy a avisar a David que, pues, sería así temprano. Dentro, gracias, dice Jonathan. Gracias por las 10 estrellitas. La Mari y el Alberto le dan me divierto. Porque, pues sí, ¿verdad? No creo. Y yo no creo. Pero igual y sí, chicos. Yo creo que igual y sí. Le vamos a ayudar con algunas incursiones, pues. Hasta que se termine el stream, cariñita mía. Voy a durar. Y vámonos, duren, cariñita mía. No me quiere, que no me quiere en este stream. No, Israel, para lo del pastel, pues. Sí, ya, si quiere que le digamos. Es que muchas veces dicen, se ven obligados hasta que terminemos. Y no. No, porque sabemos que trabajan. Exacto. Entonces siempre les preguntamos y nos dicen, hasta las 9:30, hasta las 10. Así, cada quien. ¿Por qué? Porque tienen que ir a descansar porque mañana es trabajación. Exacto. Entonces así no están esperando hasta que nosotros se nos hinche terminar. Así es que por eso te preguntamos, por la confianza que hay, no porque... Friazo. Quiere uno que te vaya. Friazo. ¿Quién le dio me divierte? Ahora vale. No hay pastel. Exacto. A ver, alguien dijo que iba a traer un gansito, que lo traiga para acá. El Iván dijo. Iván, saca el gansito. Si viera que está bien bonito tu pastel. Exacto. Confirmo. Friazo. Ay, no, dice el Alberto. El Alberto. Y yo así como de, ay, no, también. Ay, no. Pero pues igual y sí. Primo, feliz cumpleaños, y hoy vamos hasta el amanecer, aunque mañana entre temprano, dice el Alberto. Uy, a ver, señor. Azul.
No, hombre, pues así como, señor. Aquí había otro Landorus. ¿Alguien quiere otro Landorus? Ni los había visto yo bien, gracias, yéndome al de la orilla. Típico, chicos. Típico, típico, típico. Oigan, sigue vivita esta cuentecita. Yo, de verdad, no lo puedo creer. No sé si es suerte o no sé. No sé, no sé. Pero sigue vivita y coleando la cuentecita. Entonces, bueno, vamos a seguir. Pues nada, no tenemos otra opción al momento. Puro pejechar, chicos. Puro pejechar. ¿Qué creen? Ya fui a dejar el celular. Me dijo mi amigo que si ya quedaba mañana, ¿verdad, mamá? Mañana me lo entregaba, chicos. Así Sale. es. Entonces, oh, yo estoy así como de, ay, por favor, por favor. No quiero que las cosas salgan como la otra ¡Oh! vez, que no se pudo, chicos. Se Chico supone que. guerrerense, ¿cómo que hasta Hasta mañana, mañana? No seas friazo. así. Mira lo que estoy de Friazo, Doña Girasol. No, ese paisano, no, no, no. no, hombre, ¿qué les digo? Acuérdate que los de Guerrero no nos rajamos, caramba. Hola, buenas noches, saludos. Hola, Ronald, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Ah, Mari, le da, me divierte, fría. O sea, mándale ese Landorus, dice quien te pidió, Cintia, dice Iván. Es que el detalle, Iván, que él es legal. Entonces, solo tiene pases premium, no tiene pases remotos. Entonces, lo que él quiere, Iván, es que yo me gaste esos pases premium. Es por eso que me pidió ayuda en las incursiones, chicos, ¿sale? A ver, Iván también le divierte. Ay, no, chicos, ay, no. A eso le llamo amistad, dice. Eso, ¿verdad? Y me pegó Excel por ir, como llegué. Te pegó, Alberto. Es que ayer, ¿qué pasó, Alberto? Ahí andabas, ¿verdad? Sí. Rigo Sáenz, gracias por la Ahí reacción. A está Ronald también, gracias por la reacción. Mari, ¿por quién Bienvenidos. llorabas? ¿A dónde está? ¿Dónde? Ah, Rigo. Sí, mañana dice, cuando pueda hacer el pastel no hay problema, dice. Yo decía que no me quería dar su amor hasta que me gané su cariño. Me costó, pero aquí estoy fiel y leal, dice. Sí, porque tú eras de otro Laredo, Y paz, Tamaulipas. confirmo. Confirmo. Pero ya ves, te ganaste mi corazón y aquí estás. Acá Ese está, es confirmo. bueno. Confirmo. Y dice, sí, mañana cuando puede. Ah, lo del pastel, no, Aquí eso. Acá está. está. Nos referíamos a que, pues, no vaya a ser que solamente tengas media hora, una hora, y así para acompañarnos, Israel. Y que, pues, nos avisaras. Pero si dices que te vas a quedar todo el stream, entonces, Nadie bueno. dijo que mañana. Ay, no. Dice, sí, miró mi colección. Sí, ¿Quince Ronald. cuántos Hasta te chumbos de Tosh respondí. Kids sacaste, Cintia? Sí. ¿Yo qué? ¿What? No Yo qué, sepa. nomás escuché Nuevo Cintia. festejo, ¿Cómo dice vos. bien, Gus? Bien, bien, por aquí anda el cumpleañero. Ahí felicítele, chicos, dejen la reacción, compartan el stream. Que pues no, siempre ponemos camaritas, entonces aprovechen, chicos. Aprovechen que hoy pusimos camarita. También dijo Martínez Go que al fin se hizo ahí de que nos vieran camarita. Pues sí, chicos, como no siempre ponemos, pues hay que aprovechar, ¿verdad? Las festejaciones. Que de ahí se viene otra festejación en unos días más, ojito. Viene el cumpleaños del pulpo, chico. El Ay. futuro Santa Claus, el Ah, jojo. sí, ¿no? Así es que. ¿Cuántos chundos de todo aquí sacaste, Cintia? Uno, Iván. Con uno fue suficiente. No quise más en esta ocasión. La verdad es que me dio ahí un poquito de flojerita. O dos, ya ni me acuerdo. No, Iván, dos, perdón, ¿eh? Ya, miren. Me estaba confundiendo como jugué otra cuenta, Iván. En esa cuenta nada más saqué uno, ya me acordé, pero en la mía saqué uno en Australia y uno en Nueva York, si no mal recuerdo. Entonces saqué dos, Iván, dos chundos. Dos chundos, uno evolucionamos a Togekiss y el otro lo dejamos como Togeti. Felicidades, dice Mari. Bueno, Mari, me voy a otro directo, Duren, Iván, dame mi gancito, pues. Está Duren, haciendo berrinche dice. el Ya, cumpleañero. no, hombre, cumpleañero de peso, nomás diré. Dijimos que fueras a otro directo, pero a comprar estrellitas y luego que vinieras. Acá no las mandaras, en fin, nomás. Dice, qué bueno que avisan para no venir, dice el Gus. Ay, el Gus, qué malvado, chicos, frío de fríos. Frío de fríos. Dice, ay, no, ese día no vengo, dice Alberto. Otro, qué Tienen que friazos. venir para divertirnos, chicos. Ese día vamos a hacer bulldog bien a todo dar. Ya ven, chicos. Sí. Azul. Ah, manda ahí los pasteles, Elías gracias por las Israel Hernández estrellitas. Magdalena, tarta de cumpleaños, trozo de tarta, tarta de cumpleaños, Magdalena, trozo de tarta, tarta de cumpleaños, Magdalena. Ah, caray, así como de qué.
Nomás que ese día me va a dar mucho miedo, chico, porque vamos a llenar de pulpos a ver si no me traga uno. Ay, sí, chico, en fin, no, cuidado, cuidado, nomás diré, ¿verdad, ma? Sí. Sí, hay que tener mucho, mucho cuidado ese día, chicos. A ver, el bebé consentido, ¿cuándo se digna venir? Y ya platicamos con Manu si lo vamos a hacer ese día. No, ¿verdad? Todavía no. ¿Sí? No, porque le dije que primero estaba cumpliendo, íbamos por partes. Primero iba él, ya está cumpliendo. Ahora sí, Manu. ¿Qué día lo vamos a hacer? Rex Viveros, gracias por la reacción. Arrigo Sáenz también, gracias, gracias. Bienvenidos a todos. No me, buenas noches. No me saques el testamento, que la hermana, que la tía, que la abuela, que el sobrino, nada. Tú dinos tal día y se acabó. Exacto. Sí, porque empiezan ahí. Es que en mi casa me hacen las que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos aquí, Magdalena, tarta de cumpleaños, tarta de cumpleaños. ¡Órale! Esa sí me gustó. Eso fue. Gracias por las 10 estrellitas. Ese día Itzel no viene, dice Alberto. O sea, no viene nadie. No, hombre, friazos que son ustedes. No, pues tampoco. No se pasen de lanza. Ellos nada más dicen así, así vienen. Sí, vienen mucho más para eso, exacto. Exacto, chicos, mucho más para eso. Dice, sábado 22 de abril a la misma hora de hoy, dice. Bueno, de siempre, entonces, como que de hoy. Pues es el día de su cumple, ¿no? Entonces, el mero día de tu cumpleaños, vale, ya están. Porque en tu casa no hacen algo, ¿qué? ¡Ey! ¡Hola, Ángel! ¡Mi ahijado dos! ¡Qué milagro! Exacto, hola, Ángel, bienvenido, buenas noches. Y ese par de hermosas, dice el Ángel. ¡Oh! Gastón, hola, bienvenido, buenas noches. Iván es un santo, un santo, diga mi mamá. Ok, no. Es que ya llegó el canijo cumpleañero, dice, es que yo ya me fui a otro stream y no pude comprar estrellas. Tampoco, Israel. Qué extraño, cosas raras de Facebook, ya saben, chicos. ¡Ey, Ángel, gracias por la reacción! ¡Hola, Fer! Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estamos? Ya estamos mejor, Fer. Gracias, gracias por tu reacción, gracias, chicos. A ver cuántas reacciones ya llevamos, 33, perfecto, muy bien, muy, muy bien, chicos. César Gómez, gracias por las 50 estrellitas, bienvenido. Bienvenidos, chicos. Ya no sé por qué algunos sí pueden mandar estrellitas y comprar y otros no. De a peso, Facebook, de a peso. Dice, buen día, señora. Sí, ya, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? Dice el Iván. Pues bien, bien, mucho calor por acá, señor. Seguramente te va a decir. Bueno, me retiro que me empezó a salir. ¡Ay, José Pedro! Cuídate, cuídate, José Pedro. Cuídate. Veste a atender eso. Dice que le empezó a salir sangre de la nariz de la nada. Dice que ahorita regresa. Sí, ten cuidado, José Pedro. Dice, corre, bro, cuidado con el calor, eso. Ay, sí, chicos, es lo que mi mamá me dice, que acá siente que se ahoga. Y le digo, imagínate, mamá, yo aquí me la paso todo el día y no me quejo, le digo. Silla, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? No ve el mal, no oye el mal, no dice el mal, corredor, corredor, corredor. Dice, quiero ver al wifi con gorro. O sea, ¿cómo que con gorro, Israel? No entiendo. Hace mucho calor, ¿cómo creen? ¡Comadrita! ¡Qué gusto! Todavía está un poquito mal, dice. Hola, buenas noches, pues ahí voy. Aún estoy un poquito mal, dice Fer. Ay, Fer, ¿pero de qué fue? ¿Es gripa, tos y todo eso? Llegó Fer y curiosamente JP se va. Hay algo raro acá, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rigo? ¿Por qué comenta con esa cuenta, señor? No me digas, no me digas, Rigo. Gracias, gracias, Rigo Ventura, por la reacción. A Gastón también, gracias por su reacción. A César Gómez, bienvenidos a todos, chicos. Hoy tenemos festejación de cumpleaños. Es cumpleaños de Israel Hernández. Así que espero que nos puedan acompañar, chicos, aunque sea un ratito. Porque yo sé que, pues, mañana empezamos la semana, lunes, hay trabajación. Entonces, bueno, que sea que un ratito nos puedan acompañar, chicos, estaría súper, súper genial. JP, mandó la ambulancia, dice Israel Hernández. No veo a Wi-Fi, cara con ceja alzada, cara con ceja alzada, cara con ceja alzada, y a la vez José Pedro Urgatela más XD, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, cara revolviéndose de la risa, sonrisa, sudor frío, sonrisa, sudor frío, sonrisa, sudor frío, y con gorro de cumpleaños. Ay, no, hola, Rigo. No veo Wi-Fi, a la vez a José Pedro, dice... Más, y con gorro de cumpleaños. No le gusta mi wifi, no le gusta que le pongan nada.
¿Verdad, mamá? No, yo tenía una perrita. Sí, se dejaba eso. Se dejaba poner todo lo que yo le ponía. Le ponía su moñito, su ropita. Ajá, se dejaba. Y wifi no. O sea, le gusta porque le pongamos su ropita. Pero que le pongamos así. El otro día intentamos ponerle un gorrito y no quiso, ama. No quiso. Además, ahorita está sentido. Está ahí acostado abajo de la cama. Ayer le casi lo golpeó. Le di una buena regañada, chicos, así, o sea, con... Le regañé bien duro y tupido. Y le dije a mi mamá, mira, ¿cómo está? Sí. Está así con sus ojitos como hundiditos, chicos. Así, porque mi mamá lo regañó muy, muy fuerte. Y anda tamañito hasta ahorita, porque sí se resiente. Y dice, pero no me ha llegado ni mensaje de van o algo. Dice Rigo, pues a lo mejor está como tipo bloqueado por spam o algo de eso. Yo creo que sí. ¿Quién sabe entonces qué pasó ahí, Rigo? A JP le admitió que Fer es su novia, dice el mano. Ese mano es chismoso, señor. Metiche. Usted no anda enredando a la persona, mano. Hasta que ellos nos digan. ¿Qué tal si tienen compromisos y pues este friazo sí, diciendo? Sí. Órale, Gastón. Mira, también eres de abril entonces. Dice, Manu, ahora no ando con ganas de hacer bullying, así que aprovecha, dijo Fer. Oh, sí, me imagino, Fer, no ha de andar de ganas de nada. Porque así me pasó a mí cuando ahora, ya ven que me enfermé, chicos. Ay, no, así andaba, no tenía ganas de nada. Nada más dan ganas de estar en la camita. Bueno, a mí así me pasa, chicos. Me dan ganas más de estar en la camita y ya. Ni de ver el celular, ni de jugar, nada me dan, chicos. No me da ganas de nada. Pero ni con el otro me dejó contestar, dice Rigo. Qué extraño, Rigo. Qué raro, ¿no? Chicos, veo que algunos se unieron al stream. Ayúdenos dejando su reacción, su compartida, por favor. Llevo así desde el jueves en la tarde. Esta vez sí me ha dado y me ha tirado feo, dice Fer. ¿No ves, comadrita, que la última vez que a mí me dio gripa, mi mamá, me ¿cómo tumbó? ¿La tumbó? ¿Y a mí después? Me tumbó, que no pude, quería hacer nada. ¿Dos días, tres días estuviste así? Sí. No manches, chicos. Lo que mi mamá casi nunca en la vida. Nunca en la vida, pero sí me imagino, pero no dan ganas de hacer nada. Nada, chicos. Buenas noches, Antonio, bienvenido. ¿Cómo estamos? Feliz de ver que ahora sí Puma se plantó bien y goleó, dice el Río. ¡Sí, Río! Después de tanto que no había visto un partido y me acordé que hoy jugaba temprano, o sea, al mediodía. Y dije, vamos a ver el partido y miren, por lo menos ganó. Le digo a mi mamá, de hecho le dije a mi mamá, ¿qué crees que ganaron mis Pumas? Le digo, después de tanto tiempo vi un partido y ganaron. Entonces, muy, muy bien por ahí, chicos. Vimos aquí hace un ratito el partido. No lo vi desde que inició, pero sí, más o menos ya llevaba como unos 15 minutos tal vez. A ver, chicos, vamos a eliminar esto porque si no, no tenemos la forma de transferir. Ok, reclutas, vallas, evolucionar Pokémon. Cosas muy difíciles, que en mi cuenta no tengo espacio. Oigan, chicos, ¿alguien tiene uno de estos Pokémon que me regale? ¿Alguien tiene? ¿Qué creen que revisé mi cuenta principal? Y creo que no tengo ninguno. Tengo puros shinies y oscuros. ¿Alguien tiene uno de estos normal, chicos, para poder evolucionarlo? ¿Quién sabe qué fue? Que normalmente yo dejo uno o dos, pero creo que nada más tengo un 100, algo así. Uno con suerte. O sea, sí tengo, pero con suerte y eso. A ver, que me falta aquí de evolucionar. ¿Alguien tiene uno de esos que me regale? Que sea normal, o sea, no shiny, normal. Solo para mi cuenta pequeña. Yo casi no me enfermo, pero ahora sí, y más por las pastillas que ya tomé la gripe, pues no sé, dice Fer. Oye, Fer, ¿y ya fuiste al doctor? Porque, o sea, eso es cuestión de que si... ¿Desde cuándo dices que estás así, Fer? Es que eso sí, ya pasó, o sea, los peores días, Fer, son como 3 o 4. Si ya pasó de esos días y no mejoras para nada, entonces sí tienes que ir, Fer, al doctor. Sí, o sea, yo también cuando empecé así y vi que ya iba, o sea, ya iba cediendo, dije, ah, ok, estamos dentro de lo normal, pero cuando no, Fer, entonces sí hay que ir y ver qué show, qué tipo, de gripe es. Cambio por segundo, dice, hombre, Antonio, paso, gracias. Creo que yo tengo, dice Jonathan. Creo que yo tengo, dice Jonathan. Sí tengo, dice yo, sí, dice Fer. A ver, chicos, ¿quién dijo primero? Porque no voy a poder aceptar el de todos. Muchas gracias a todos, pero pues voy a aceptar el primero que dijo que sí. A ver, Antonio, ¿lo tienes? Y ya de ahí dijo Fer. A ver, chicos, Antonio, ¿tienes go o no go? Y pásame tus coordenadas para ir.
¿Y qué te paso por él, Antonio? Es que fue Antonio el que me dijo primero, chicos. Ya los demás, muchas gracias. Gracias, Antonio, por la reacción. A Vanessa, gracias también por la reacción. A ver, yo cambio porque... por la pulga. ¿Cuál pulga? Pero es que es para mi cuenta pequeña, Israel. Y en mi cuenta pequeña no tengo la pulga. La tengo en la principal. No tengo, dice Iván. Gracias, Iván, de todas maneras. Jonathan dijo que también tenía, a ver, chicos, pero Antonio me dijo primero, ahorita vamos a ver. Si no, Fer me dijo que tiene también. Fer, cuídate mucho y sí, chécate, sí, por favor, dice Israel. Sí, ¿verdad, Israel? Porque si ya tiene varios días y no ha cedido nada, entonces tiene que ir al doctor y ver qué show. Desde el jueves por la tarde, dice, pero ya me inyectaron porque tenía dolor de cuerpo. Ah, ok, ¿y sí ha cedido o no? Porque es que por lo que dijiste que no ha cedido, pues, o sea, jueves, viernes, bueno, todavía está dentro de lo normal, Fer. Pero pues mañana, si aún todavía te sientes así muy mal, pues tienes que ir, ¿eh? ¿No tienes un Rayquaza que te sobre para cambiar? No hago intercambios así como así, Gastón. Ahorita nada más porque me falta para la... Pásame entonces tus coordenadas, porfa, Antonio. ¿Me lo pasas de una vez? Dice, oigan, ¿qué pasa con Leo Rey? No lo he visto en últimos días. Se resintió, María. Se resintió por lo que pasó la última vez. Y así me hace. Así me hace. Desaparece unos días, una semana. Tal vez está en la sombra, María, tal vez no. Entonces, así me hace siempre. Y por eso se lo dije directamente. Le digo, Leonel, me cae muy mal cuando haces así. O sea, se enoja, chicos, se resiente. Y entonces ya no viene al stream, no comenta ni nada. Así es él. Pero bueno, cada quien, ¿verdad, chicos? Cada quien tiene su forma de reaccionar, María. Pero pues eso pasó, María. No sabemos. Y yo, la verdad, no le he mandado mensaje. No le hemos mandado mensaje. Pero pues a ver si en unos días más aparece María. Y si no, pues ya le mandaremos mensaje. Y si no, ya me buscaré otro. Pero yo dije primero, dijo Rigo. ¿A poco tú me dijiste primero? Pero yo vi que primero me dijo él. Aquí en el tráfico, dijo Antonio. A ver, chicos, no sé por qué, pero aquí me salió primero Antonio. ¿Verdad, mamá? Y ya luego me salió Fer. Y ya luego me dijo Rigo. Por eso yo lo tomé así, que si me lo da Antonio y si no tiene él, pues que me lo dé Fer. Y si no, pues que me lo deje. Dice, bebé, berrinchuda de a peso, dice Rigo. Confirmo, Rigo. Imagínate, yo de Argentina. Oh, ¿en serio, Gastón, eres de Argentina? ¡Órale! Nosotros somos de México. Pero hay chicos aquí que son de Perú, que son de Chile y así. Mugre pulga, dice el Israel Hernández. Sí. Es que no la tengo, no la tengo en la pequeña, en esta no la tengo, solo en la principal. A ver, chicos, ¿qué más dicen por ahí? Voy, dice Antonio, ok, Antonio. Dice, pues el dolor de cuerpo y el dolor de cabeza ya no, dice, ya solo es la gripe. Pero me siento como en otra dimensión, no sé, muy raro me dio. Ay, ve, ¿a poco? Órale, entonces, a ver, la de dar como mi papá, que lo tumba y que se siente que se marea, que se, no sé. Que no tiene fuerzas ni nada de eso, entonces. Ahí se ve, dice el Rigo. Puro shiny, dice Ángel. Ah, F nomás. Chicos, es que lo quiero normal. Normal. Yo dije primero, pero dejo que los demás se diviertan. El Ángel. Ese Ángel, chicos. ¿Ya ven cómo son? Felicidades por la tercera, dice el Alberto. ¿Ya ven? Dice, pues no vaya a ser una variante del cobicho, dice. Lo que está en el ambiente últimamente, dice Iván. Pues sí, quién sabe. Pues porque dice que, o sea, le está pegando muy fuerte. Pero pues ella está, Fer, está vacunada, ¿qué no? Pero una igual vez que les pegan bien feo, ¿verdad? Se supone que es para que no les dé tan fuerte. Y creo que, pues luego a veces sí pasa eso, chicos. Pero pues quién sabe. Ok, aquí ya hicimos sello. Pues aquí vamos avanzando poco a poco, chicos. No queda de otra. A ver, ya hicimos lo diario, que ya capturamos y todo. Vale. Ya te mandé, dice. Ah, pues me mandaste por WhatsApp. A ver, uy. Espérame. Que no tengo el WhatsApp abierto. A ver, espérenme, chicos. Ah, sí, un normal, por favor. Uy, sí tiene varios, Antonio, chicos. Un normal. De una vez, Antonio, ¿puedes? ¿Qué te paso por él? Dice Jordan, ¿dónde andas? Aquí, dice el Jordan. Oh, Ana, pues va. Yo pensé que ya se había ido mi Jordan. Dice mi adiós, dijo mi yernito. Sí, dice el sábado se vienen las guajolotas. Va a estar complicado el partido. Sí, Rigo, ya vi que va contra la América. Sí, checa tu WhatsApp. Sí, ya lo vi, Antonio. ¿Qué te pasa por él? Y si se puede de una vez, avísame para pues, no sé.
¿O todavía no llegas a tu casa, Antonio? Dice, sí, me puse las 3 vacunas, dijo Fer. Ah, su... Se viene el líder, que es el último partido, creo, también, sí, vi. Sí, dice Antonio. Ah, bueno, entonces déjame tus coordenadas y avísame qué te paso por el Pokémon. ¡Órale, ya llegó Itzel! ¡Itzel! ¿Qué pasó? El Alberto se está ganando su reflexión, dice. Buenas, aquí es la pachanga y... ¿Dan pastel? Algo de eso, Itzel, algo de eso. ¿No vienes a barrer a la pachanga? Con mi mamá, siempre ya llega a barrer, chicos. Ok, no, corredor. Un toque chundo, dice Antonio. No, ay, señor, ¿qué otra cosa? A ver, espérenme, estoy poniendo... Sí, aquí ando, me dijo. A ver, esperen, chicos, las coordenadas. Pues ya te tengo agregado, Antonio. Ya te tengo agregado, es para la cuenta pequeña. La de Sin... Algo así, ok, a ver, espérame. Algo así digo yo, chicos. Estoy poniendo coordenadas, espérenme, chicos. Espérenme. Es que él es de aquí, de Querétaro. Entonces, Antonio. De hecho, a él lo conocí por cuando vendía yo cajitas Meltan, chicos. Ah, 73. Ok. A ver, ahí está. Ok. Dice Toge Shundo. Shundo no tengo. Shiny, ¿será? Oye, Shiny ya lo eliminé. Ah, no, sí tengo uno, mira. Sí tengo uno. Pues dale, dale, te lo voy a pasar. Pues no, pero no tenemos 4 corazones. Ups. Bueno, se lo voy a pasar, chicos. Se lo voy a pasar, a ver, pues. Esto puede ser otra vez COVID. Y dice, pero está vacunada, está resentida todo. De todos modos, chécate, dice Israel. Pues sí, ¿verdad? De todos modos. Un Rayquaza, oscuro shiny, dice Ángel, no hay. Ando, a ese vato que me mande lo que te dije. Ah, ya. A ver, chicos, venga. Ni a mí me llega, dice. F nomás. Pueden ser otra. Ahí había leído el de Israel, chicos, esperen. Ya estoy acá, a ver. Se supone que... Ah, sí te tengo agregado, mira, ahí está. Ya voy a mandar la solicitud para el intercambio, Antonio. Ahí está, chicos. Ay, ya me dio sed y no saqué mi agua. Sí, no saqué mi agua, ¿verdad? Ay, no. Muchas felicidades al cumpleañero, que cumpla más. Y mi pastel, dice Itzel. Tengo mi botella de agua en el refri. Es aunque sea. Esa Itzel. Luego, dice a la, a la comida, ¿verdad, Itzel? Al pastel, no, hombre. Ahí en la puertita. Sí, pero mándame solicitud. Ya te mandé, Antonio. ¿En la puerta? Pues está en la puerta. Ah, pues pensé que me ibas a dar el bote grande. Ah. Ya te mandé, Antonio. No sé si, ya te llegó. Si tienes sed, entonces beba Coca-Cola. ¡Ay, no! A mí cuando yo tengo sed, Manu. Si tomo Coca, no me quita la sed. Ya se acabó. A ver si el cariñito mío me trae una. Ya se acabó. Mira. Ahí hay bien poquito, mira. Nada más, miren. Ahí está. No puede faltar, chicos, en el refri. Ajá. La Coca-Cola. No si puede faltar. A ver. Ah, ya lo tenía. Son Magdalena, tarta de cumpleaños, trozo de tarta. Magdalena, tarta de cumpleaños, trozo de tarta. Magdalena, tarta de cumpleaños, trozo de tarta. Pensé que no lo tenía, chicos. Uy, no salió con suerte. F nomás diré. Ok, ahora, ¿qué falta? Ah, falta caramelos. A ver, bueno, chicos, ¿a quién salto al saltamos a Pierre? Espérenme, no vaya a ser que vayan. Bueno, no, creo que no tiene por acá nada, no tiene por qué parada, chicos. Saltamos de una vez al Pierre, mejor, no vaya a ser que le dé algún por ahí, porque parada o así. Entonces, a ver, chicos, ahí está. Y ahora sí, vamos por los caramelos para evolucionar y de una vez pasar eso, chicos. Me van a 3 pases. Ya llegó un venadito, chicos. Hola, Juvenal, bienvenido, buenas noches. Ahí está, chicos, transformar, listo. Venga, ahora sí a evolucionar. Perfecto, chicos, perfecto. Vamos. ahí está, por fin lo logramos. Uy, después de un buen, chicos, voy a pasar a la siguiente fase. Pues igual todavía no termino. Gracias, Antonio. Gracias a Iván por sus 15 estrellitas. Juvenal, hola.
Hola, ya volví. Esta calor hace daño. Sí, José Pedro, a mí, fíjate que a mí no me sale, bueno, así sangre de la nariz o eso. Pero lo que sí me pasa, ya les conté seguido, es el dolor de cabeza, José Pedro. A mí me duele muy seguido la cabeza cuando hace mucho calor acá. Yo llevo 3 días con mareo. Me duermo cuando me levanto y me siento en la cama, me da mareo y me da vuelta todo. Ya me quedo sentadita ahí como 3 minutos y se me quita. Y ya todo el día estoy bien. Va a estar bien difícil lo que sigue, chicos. No, hombre. Salí de uno para entrar a otro peor. Aerodáctil no está tan complicado. Sí he visto uno que otro. Creo que de los estos segundos, pues salen creo que de Pokémon oscuros. Pero el primero, chicos, está bien difícil. Eso sí, no he visto para nada. A ver, Rigo dice que lo invita a una incursión. ¿De qué incursión, Rigo? ¿Legendaria? Hay que aprovechar que están potenciadas, ¿eh? Mari, dice Chel. Dice, bueno, me paso a retirar, trataré de descansar. Bonita noche, espero mañana estar con ustedes. Por cierto, felicidades al cumpleañero. Se cuidan, hasta mañana, dice Fer. Adiós, Fer. Hasta mañana. Hasta Mejórate pronto. mañana, comadrita, que descanse, que se mejore, que Diosito la cuide y la acompañe. Cuídese mucho. Ah, no, no tengo pases ni pokémonedas. Ay, Rigo, ¿y entonces? Friazo, mira, me pide Ray y luego me dice que nada. Cintia, usted busca la experiencia, dice Juvenal. No, Juvenal, ábrelo, cuando quieras el regalito, no hay problema. Y gracias a Juvenalito por los girasoles. A ver qué más dicen por acá. Sí, trata de descansar, Fer. No, no tengo pase, dice Rigo. Ah, bueno. Ya me va a agregar en la principal. Ya, Rigo. Ya, de hecho era ayer y se me olvidó, Rigo. Pásame tu código, porfi, nuevamente. El detalle es que como pues ya le llevé el celular a mi amigo, en ese celular estaba abriendo el Pokémon, Rigo. Pero pues igual y tengo el otro. El roteado. Entonces igual ahí puedo abrirlo. Ya te mando la solicitud y listo. ¿Cómo ves? ¿Go o no go? Ayer se me olvidó, chicos. Ya ayer tenía que haber agregado a Rigo. Ya se pasó el mes, Rigo. Rápido. Rápido, rápido, chicos, se pasó el mes. Pero sí, ya te voy a agregar. Ya ves, Jordan, ya se pasó bien rápido el mes. Ya tiene un. De ayer se cumplió un mes, Jordan, que hiciste lo del reto con Rigo, de que lo eliminara del Pokémon y que lo agregara en un mes. Ayer se cumplió y se nos olvidó, fíjate. Se nos pasó por ahí. Entonces, pongo por allá. Es que aquí pongo mi agüita. Y se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Y según yo lo tenía anotado, lo tenía contemplado y se nos olvidó, chicos. Pero sí, pásame el código y ya vemos qué show. Ya volví, dice, me había ido a cenar, dijo Gus. Oh, muy bien, Gus. Dichoso, Qué Gus, bueno. nosotros no hemos ni No, es que comido. nos fuimos a dejar el celular, chicos. Hagan de cuenta que mi amigo me dijo entre las 6 de la tarde y 7. Pero me dijo, yo mejor te aviso cuando ya esté en mi casa, no vaya haciendo que me tarde más. Entonces ya me mandó mensaje, chicos, y me dijo, ¿qué crees? Ya voy para mi casa, pero mejor ahorita, pues exactamente cuando ya llegue, te mando mensaje, ya para ver, y pues llevar el celular, chicos, y pues ya me mandó mensaje, pero en lo que nos alistamos, en lo que pedimos el Uber y nos fuimos y eso, pues ya se nos hizo un poquito tarde, y ya regresamos, chicos, y ya nada más fue como de que, dejaste así como 15 minutos, mamá, y le digo, ya, dice mi mamá, ya vamos a prender stream, dice, para no terminar tan tarde, le digo, vale, ya está. Entonces ya no comimos, chicos, ya después del stream. Pero sí, pues ya fuimos a dejar el celular también. Dice, sí, ese Rigo tiene múltiples cuentas, dice el Juvenal. Confirmo, confirmo. Ahí me pasó su codiguito. A ver, chicos, déjenlo guardo. Es más, déjenlo, voy a mandar al otro celular, Rigo, y ahí lo copio. Y te mando la solicitud. Espérame, espérame. Uy. Espérenme, chicos, que no encuentro el. ¿Dónde está? A ver, espérenme. Hoy, es que hoy sí mandé algunos mensajes, chicos, de farmeos y cosas así. Y ahora sí tenía había perdido la conversación con mi otro WhatsApp. Ay, no. ¿Qué más dicen por acá? ¿Es mejor las inyecciones? Pues dijo ya José Pedro que ya la inyectaron, dijo. Ya dijo que ya se fue a inyectar. Dice, ¿qué andamos haciendo? Dice Jaime, pues jugando un ratito, Jaime, platicando y pues no sé si alguien quiere incursión, chicos, avise. Hay que aprovechar. Si no, pues ya cuando esté Tapobolo, a buscar el Shiny. Hay que buscar el Shiny, chicos. Dice, yo soy el múltiples cuentas, dicen Alberto. Alberto. Hasta la de su Ña, mamá. ña, 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 dice el digo.
Ese Rigo. ¿Qué creen que está bugueado lo de los comandos, chicos? ¿Por qué? No lo sé. Pero está bugueado. Facebook de a peso, ya saben, chicos. Facebook de a peso. Entonces, pues no sé. Desde ayer nos está fallando lo de los comandos, chicos. No está saliendo. Les digo que cuando no es una cosa, es otra. Así, así estamos en esa situación. Chicos, voy a mandar regalitos de una vez para que se a ver si abren algunos. Ya, dice, yo ya no tengo el juego. ¿Por qué? Se me resetó el teléfono y ya no lo puse. ¿Por qué, Jaime? O sea, ya de plano ya no vas a jugar Pokémon Go. Ah, bien poquito les duró el gusto a Jaime y a Ángel, por lo que veo. Ah, chicos, de poco aguante son ustedes. Porque Ángel tampoco ya no juegas, ¿o sí, Ángel? Lo bueno es que miren, por lo menos vienen, chicos, nos acompañan un ratito en el stream y todo. Gracias, gracias, Ángel, gracias, Jaime. ¿Cuál? Bulu. No, bola. Ese Pokémon no lo conozco. No tengo uno aquí, Ángel. No tengo. Vas de registro para esta cuenta. Si no, te lo mostraba. Y es que ahorita no tengo el otro Zen. Ya lo llevé a que me lo rotearan de una vez. Pero pues qué mala onda, Jaime, que se reseteó. JP, ¿cómo sigue? Sí, ¿dónde está José Pedro? ¿Ya estás mejor, José Pedro? Mira el Jaime. Ay, no. Si me regalas un Rayquaza Shiny, regreso, dice Jaime. Uy, lástima, Jaime, no tengo. Se lo pierde, señor. Solo tengo normales aquí. Solo tenemos normales, señor. Voy a estar en mi Facebook principal viendo, dice. Y el líder está cayendo con el Santos 2-1. ¿En serio, Rigo? ¿El líder quién es? ¿Monterrey, creo? No estoy muy segura. Uy, un 97 encontré, chicos. Muy raro encontrar así normales. Buenos, más o sea, bueno, más o menos. No es el 100, ¿verdad, chicos? Pero pues un 97 para esta cuenta, pues, está pasable. Está pasable. Ay, Mari, le da me entristece. Porque sí, Monterrey, dice Río. Sí, hace rato vi que era el líder ahorita. Y yo así como de, oh. Ay, sí, cierto. El Río mandó que no lo deja. No puedes comentar esta publicación en este momento. Uy, se me hace que estás ahí, Río. Te han de haber bloqueado. Te han de haber bloqueado, Rigo. Gracias, Arceus, dice el Alberto. Mira. Y un friazo. Has de comentar seguido y te marca como spam, dijo Iván. Sí. Sí, pero dice también. Pero ni el otro. O sea, tienes dos bloqueados, entonces. Dos bloqueados tiene, chicos. Qué mal. ¿Quién sabe por qué? Amor, ¿sigues por ahí? Dijo Alberto. Mañana toca llevarse chicharrón en salsa roja al. Ah, caray. Ah, al trabajo. Es que puse ahí Jalisco y yo, ¿qué? No entendí, chicos. Oh, María ya abrió mi regalo. Por fin ya somos cuatro corazones. Perfecto, perfecto, chicos. Oigan, ¿alguien quiere ayudarme aquí? No. No, es que miren, estoy con lo de esto que según yo voy a subir de nivel. Pero pues me falta lo de las misiones estas de. Ay, no lo pude poner, chicos. Esto me falta. Ya ando bien, bien floja con eso. Y menos ahorita sin el otro cel. Me da más flojera todavía. Dice, le quedan 2 minutos al encuentro. ¿En serio, Rigo? No me digas, entonces va a perder. Feliz cumpleaños al amigo Israel. Que pase un día excelente. Que venga muchos años más. Que te siga bendiciendo, dice Juvenal. Eso, Juvenal. Muy Gracias, bien, gracias. Juvenalito. Alguien hay que inyectar, yo le puedo ayudar con eso, dice el Jordan. Míralo, friazo. ¿Quiere ver Pompi, mi yerno? ¡Qué Exacto, ya bárbaro, te qué descubrimos, bárbaro! ya te Ya descubrimos. te descubrimos. ¿Ya tienes cuatro corazones con María? Sí, ya, cuatro en la pequeña. Ya tengo algunos, mira, algunas amistades con cuatro. Nivel de amistad. Ahí está, mira, ya tenemos a Fernando, José, tenemos a Manu, mi cuenta, también ya la tenemos, chicos. Ya tenemos a Clever, ya tenemos al amigo Carlos, de cuenta secundaria de María, ya tenemos a Iván, ya tenemos a Alex Zuleta, ya tenemos a Leonel, y ya tenemos a María, chicos. Por ahí con Juvenal, yo creo que me preguntaba porque ya nos falta. Ah, ok. Si Juvenal abre el regalo, chicos, ya tendríamos también cuatro corazones. Entonces ahí le llevamos poco a poco en esta cuenta, avanzando ya. ¿Quién iba a decir, chicos? La verdad, jamás pensé subir con alguien cuatro corazones con esta cuenta. Jamás, jamás, jamás. Porque pues no lo ocupaba, chicos. Y ahora diario, o sea, diario la ocupamos para los stream. Soy bueno, primero le sobo la pompi para que no le duela, dice el No, pues sí, Jordan. pues sí. ¿Qué pasó? Mira, los ojitos. buenas noches, aquí hay fiesta, algo de eso, Pris. Tenemos cumpleañero hoy día. Hablando de regalos, dice José Pedro. Ok, espérenme. Ay, rayos.
A ver, chicos, José Pedro, para regalito. Es que ese ángel ya se fresea. Y ya no le cae a las pocas oportunidades que tengo de jugar Fortnite. Ah, ya, el ángel da peso, entonces, chicos. Ya me... Manco ese reigo, dice eso. Sí juego, dice, pero no ha salido Pokémon ni me agrado. Ah. Ok, ángel. Yo pensé que ya no jugabas para nada, como el Jaime que dice que ya no, chicos. Jordan te ayuda con eso, dice el Manu. Su amistad también a 4 corazones en su cuenta secundaria. Sí, vaya, vi, gracias. Ya tenemos 4 corazones también. A ver con quién sale la primera amistad con suerte, chicos. A ver con quién. 10 también subo a 4 corazones con Pleiadiano 87 en su cuenta secundaria, Cintia. Gracias por las 10 estrellitas. Ya mero igual yo, sí, es lo que estoy viendo, chicos. Ya varios estamos por subir. Miren, a ver, los próximos a subir. Juvenal. Ya también vamos a subir en la de, justamente en esa que me decía Iván, en su secundaria. ¿Cuántos días me falta con su hijo de...? Ok, también con su hijo de Alex Zuleta un día. ¿Con este amigo cuánto me falta, chicos? Uy, 2 días, entonces ahí la llevamos. Con César me faltan como 2-3 días también. 3 días, chicos, o sea que ya con varios voy a subir. Y Gus, uy, con Gus todavía me falta como 1 semana. Justamente 8 días, chicos, sí. Justamente con Ronald yo creo que también más o menos lo mismo, 8 o 6 días, ok, vale, perfecto. Entonces igual en la semana que viene, chicos, o finales ya de la semana que viene, vamos a subir con varios 4 corazones. La verdad que no me interesa la experiencia porque en algún día de comunidad, chicos, que den triple de experiencia, pues listo, ya hacemos un poco de farmeo y sale la experiencia, o sea, no hay problema. Dice, luego ya me volví fan de los tacos de 5x30 de afuera del metro Tacubaya, dice el Jaime. Rigo, Iván y Mari le dieron me divierte, yo creo que ellos le entienden su reverencia. Ah, a lo mejor son de su perro. Pues sí, verdad. Ya ni les dije, ayer se reinició mi membresía de Netflix y estoy aprovechando el book. Ah, ¿en serio, Rigo? Órale, muy bien, entonces. O sea que no te la cobraron y pero sí tienes el servicio. Si tienes acceso, órale. Tacos de perro, dice el Río. ¿Hasta cuándo se balan duros? Pues según Juvenal, que mañana a las 10 de la mañana, ya. Mañana. Deliciosos tacos de perrito, dice Jaime. ¡Ay, guacala! Ay, no. Regalo para Israel. Eso pues, Israel Hernández. Saca la chela. Pues feliz cumpleaños al cumpleañero, que saque las chelas. Aquí no hacemos eso, Pri. Aquí no tomamos. Aquí no, nada de eso, chicos. ¿Alguien dijo tacos de canasta? Más que agua y Coca-Cola. Exacto, confirmo. Ah, no, tacos de... Ah, no sé qué es eso, Mari. De tifoidea. Es que fuera de broma, saben bien, XD, dice. Feliz cumpleaños, Israel, que cumpla muchos años más, que disfrute cada momento con su familia. Dios lo bendiga hoy y siempre. Muchas felicidades, Alex Zuleta. Oh, hola, muchas gracias, mi querubín. Muy bien, chicos. No hablen de mi Jaime. Jaime de a peso, nomás diré. Jaime de a peso, chicos. ¿Cómo ven al ángel? El Jaime le dice un buen de cosas. Y el ángel lo defiende, no, hombre. Ya peso. Ya me divierte, Mari. Sí, quién sabe cómo se activó, dice el Rigo. Órale, Rigo, qué loco, ¿no? Gracias, amigo, por la reacción. Bienvenido, buenas noches. Hola, Alex Zuleta. Hola, buenas noches, señor Cintia. ¿Cómo estás? Saludos, ¿qué tal su día? Dice Alex Zuleta. ¿Tú sí comerías tacos afuera del metro? Dice Jaime. No. De hecho, no, nosotros no, ¿cómo te diré? No comemos donde sea. Donde sea, exacto. Yo, de hecho, chicos, nada más tenemos dos. A ver, de cuando pedimos así comida o eso, tenemos como ¿cuántos lugares? Ahora 3, pero solo teníamos 2. Donde pedimos los tacos, bueno, no pedimos tacos, chicos. Pedimos, yo pido, ahí venden hamburguesas y mi mamá pide algo que se llama charola. Que la charola consiste en que te dan cebolla así fritita y te dan un buen de carne, ¿verdad, ma? Bueno, en este caso a mi mamá le gusta la de suadero. Entonces ella en una charola le ponen la carne y la cebolla. Y aparte sus tortillas, salsa, ¿no? Limón, o sea, como para que tú taque o hagas tus tacos o así. Eso es lo que pedimos. O sea, y en ese lugar ya llevamos algunos años pidiendo, ¿no, ma? Y fue bien extraño, chicos, porque un día teníamos hambre, o sea, ya era muy noche, eran como las 11 de la noche, más o menos, y no sabíamos qué pedir, así, porque pues no somos nosotros de pues andar comprando y así.
Y un día mi hermano dijo, es que aquí hay uno, mira que se llama Tacos Tormenta, chicos. Aquí hay uno, dice, híjole. Y le digo a mi mamá, ¿y crees que estén buenos? Y si no están buenos, y ahí estábamos, chicos. Y dice mi hermano, yo voy a pedir, ¿verdad, ma? Y que piden, no, hombre, quedamos encantados, ¿verdad, ma? Y hasta ahorita. Y hasta la fecha seguimos encantados. Por ahí uno que otro detalle, por ejemplo, que pido una hamburguesa sin catsup y a veces yo creo que se le barre, chicos, al que lo prepara y le pone catsup. Y por ejemplo, ayer pedimos una charola de suadero y como que venía muy revuelto, como tipo campechano nomás. Trae, yo creo que como pues preparan muy rápido, chicos, yo creo que le queda ahí, ¿no? A donde preparan, a la parrilla, no sé. Yo creo que como van preparando también de otros tacos, otras cosas, va quedando, chicos. Entonces como que venía muy revuelto y sí le voy a hacer el comentario, o sea, para la siguiente les voy a decir que pues que tengan cuidado, por favor, que estamos pidiendo de suadero, no campechano. ¿Verdad? Entonces, pues así vamos aprendiendo. Y ya de ahí, un día también, era domingo. ¿Y qué pedimos? No, pues es domingo. Y ahí estamos. Eran como las 3 de la tarde. Y igual mi hermano, chicos, ¿qué pedimos? Y nosotros somos, la verdad, muy indecisas. Porque, ¿y si no nos gusta? Pues dinero desperdiciado y igual, ¿y qué vamos a comer? Entonces ahí está. Y mi hermano era bien así como de, ay, no sé, yo voy a pedir en un lugar. Y que pide una, ¿cómo se llama esto? ¿Parrillada? Que pide una parrillada, chicos, en un lugar. No, hombre, igual quedamos bien encantados con esa parrillada. Porque estaba muy, muy buena la carne de primera, chicos. Era pura carne, o sea, a mí lo que a mí me gusta, pura, pura carne. Y muy, muy bueno, o sea, la comida, ¿no? Entonces ahí hemos pedido. Pero la verdad ahí sí está un poco caro, chicos. Sí, porque una vez ya llevé a mis papás dijimos, no está tan lejos ese lugar. Y un día les dije, un día los voy a llevar. Y se me cumplió, ¿verdad, ma? Un día los llevé, chicos. Un día llevé a mis papás a comer ahí. Y muy, muy bueno, muy grande el lugar, ¿verdad? Y todo, muy bonito. Y ya de ahí, uy, chicos, mi mamá, unos tamales. Unos tamales, unos tamales. Y fíjense que antes yo buscaba y nunca encontraba tamales, ¿verdad, ma? ¿No? Y sino que hace como, ¿cuánto? Como un mes y medio. Me dice mi mamá, eran igual, creo que era un sábado, un domingo, y eran como ya las que 5 de la tarde, 6 de la tarde, y me dice mi mamá, unos tamales. Digo, mamá, pero creo que aquí no venden tamales, o sea, ¿de dónde te saco los tamales? Y no sé cómo que busco, chicos, tamales, y que me sale uno que era exclusivo así nada más de tamales. Y le digo a mi mamá, ¿y ahora? Y si saben buenos, si no saben buenos. Y ahí estábamos, chicos, porque ya habíamos pedido otros tamales, ya me acordé, y no le gustaron a mi mamá, estaban muy salados, el atole estaba muy dulce. Porque pedía a mi mamá un atole, estaba muy dulce y los tamales muy salados. Entonces, pues le digo a mi mamá, ¿y ahora? Y entonces, ya después buscando otro de tamales, encontramos uno. Y ya que pedimos uno, y, no, dos y dos, ¿no? Para cada quien. Uno, no me acuerdo, chicos, si fue de Verde, salsa verde verde y el otro y de de elote elote. dulce. Y nos encantaron, chicos. A mi mamá más. Es muy fan de los tamales, mi mamá. Yo casi no. Es que está Eso es lo que blandito. me dice mi mamá. Y Es que ahora ya está yo como cosas blandito y me blandas. dice mi mamá. Entonces Ando ya. mudando, chicos. Y pues ya ahora pedimos en esos tres lugares, chicos, tamales, eso de charola y cuando así se trata como de parrillada y eso, pedimos en ese lugar. Y ya, pero no somos de estar pidiendo como de que en el que encontremos, chicos. No. Ya, mejor pedimos en el mismo, ¿verdad, ma? O sea, Es donde que ya sabemos y checan ya. ahí los comentarios, luego checan. A ver qué más dicen por acá. ¿Dónde está Lexuleta? Espérenme, chicos, ¿dónde está Lexuleta? Uy, ya se me pasó ahí. Aquí está, Sí, señorcito. pero supongo que desde antes. Uy, chicos, un buen. La charola es una orden, dice Ángel. Algo de eso. Ajá. Sí, la puedes pedir de lo que tú quieras. Mi mamá le gusta de ay, Suadero. de suadero. Pero en esa charola come Lalo, como yo, come wifi. Es como de 2 a 3 personas, de hecho. Como para 3 personas. Hola, mi querubín. Muchas gracias por los Uy, girasoles. chicos, se me pasó un buen comentario. Dar el suleto dijo ahí su chicorita. Hola, buenas noches, doña Araceli. Vos está inconfundible. ¿Cómo estás? Saluditos. ¿Qué tal su día? ¿Cómo me veo? Bien contenta. Aquí estamos Ah, ¿verdad? celebrando. ¿Cómo es eso? Yo pensé que andabas hoy contento. Hoy no las haré reír, ando modo sad, pero aquí estaré, dice Jordan. Ah, Ay, mi Jordan, ¿cómo es amor, eso? Anímese, señor. anímate, A ver, Itzel, dice Alberto. ¿Ya viste la película de...? No, no la he visto, Jaime. No lo he visto, chicos. No lo he visto. No lo he visto. La verdad que tiene mucho que no voy al cine. Pero muchísimo. Desde Me antes de la puedes pandemia, ¿verdad, mandar ma? es que ¿Me puede churros mandar mis de churros de Querétaro? Querétaro.
Aquí hay unos muy buenos, Israel, y que la gente hace colísimas para comprar esos churros. Sí. Y son de un señor que está nada más, es como, ahí está como un estacionamiento nomás, y ahí él pone su carrito y ya vende churros, ¿verdad, mamá? Sí, Sí, así. pero vende Y así, mira, muchísimo, así está la gente muchísimo. esperando. A veces mi mamá, que a ella le encantan los churros, se tiene que esperar ahí un buen tiempo formada para que Sí. pueda, comprar sus churros. Sí, la colísima da vueltas y ahí se espera la Ahí se espera gente. la gente, chicos. Sí. Milagro que el manco del Lenker 09 abre regalo. Señor Cintia, ¿sería tan amable de mandarme regalitos, por favor? Sí, si quieres. Sí, A ver, pues sí. Alex Zuleta, chicos, ahí Ese me lavo las está. manos. Me lava las manos, dice. Me respondió, ¿cómo sigue? Le mandó la ambulancia. No sé, ¿A chicos. quién? A José Pedro, que dijo que le estaba sangrando la nariz de la nada. Ay. ¿Tacos de qué comen? ¿De tripa bien dorada? No, mi mamá no le gustan, Jaime. No, mi mamá no me le gustan de suadero. A mí no me gusta nada de eso, Jaime. Yo solamente, si acaso, de bistec. Pero, así de otro, Jaime, no. No me gusta. Luego mi mamá me dice, te voy a dar ¿no quieres un taco de suadero? No. Digo, tú sabes que a mí eso no me Con gusta. el pastor. Y ya lo he probado, chicos, y no me gusta. O sea, no me gustó, pues. Ayer te dije por qué, dice Jordan. Ay, amor. Me invitas a una orden con todo menos cebolla, por favor. ¡Ah, con mucha cebolla! Dice Jonathan, ma. Ay, no. Oh, ya hasta me dio más hambre, se pasan. Gracias, Israel. Gracias, chicos. Nos faltan por ahí algunas reacciones. Si alguien no ha dejado su reacción, chicos, ayúdenos con eso, porfis. Porfa, porfa, porfa. Dice, ya mejor, bro. Me puse un trapo húmedo en la frente para evitar el sangrado, dice José Pedro. Eso, José Pedro. Muy bien. Toma agüita. Quiero mi regalo, no quiero wifi, dice. El Jaime me hace unas pizzas, que miran buenas. Le digo que se ponga su pizzería, güey, dice el Ángel. Pues sí, Ángel, pero no es tan fácil. Todo hay que invertirle, todo hay que buscar, Ángel. Empezando por el hornito, El ¿cuánto hornito nomás, mides? ¿cuánto vale, chicos? Exacto. Exacto, Ángel, es muy complicado. Y luego si un local, que cuánto la renta, el mobiliario, y todo lo que se utilice, Ángel. No es tan fácil, la verdad. Es algo muy, muy complicado, mucha inversión. Claro que se puede, pues, pero, Mi o amada sea. Itzel y yo queremos un giro y a la vez queremos darle un giro de cumpleaños a mi primo y los VAM serán para mí. ¡Órale! Gracias, Alberto, por esas 300 estrellotas. Ya ven. No te fijas, dolor de cabeza, sudor frío. No, dijo que no, que nada más de la nada. Yo no sabo de eso, dice José Pedro. José Pedro, ajá, sí, esquivando tus mentiras, dice Fris. Ay, no, Emi, no más. Hola, allí su botello. ¿Cómo Gracias por está, la mi amor? reacción. Bienvenido. No, fíjate que ahí nada más venden normales, ¿verdad, ma? O sea, tal cual los churros clásicos, Ah, sí, tradicionales. clásico. No los que vienen rellenos, señor. No, esos no. Los venden clásicos. Nada más de azúcar o con canela o algo así, ¿no? O sea, tú escoges. Una, dos, Ah, mamá, a ver, Una, otra vez. dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así. Despierta, Israel, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Muchas felicidades, cariñito mío. Te deseo lo mejor. Espero que te guste tu pastel. Si lo hago más de lado, se Se va a escurre. escurrir, sí, chicos. Mejor al ratito les A mando ver. la foto, ¿vale? ¿Ahí? Sí, más o menos. Ya no se va a escurrir porque el otro día acuérdate que se escurrió. Sí, se escurre en el Pero mejor les teclado. mando Ahí foto, está. chicos. Dice feliz cumpleaños y tiene la cara del Snorlax. Ya, porque se vaya a tirar. O se vaya a ir de lleno el pastel, chicos. Y entonces nos quedamos sin pastel Ay, todos. que cuando lo trajo Don Lalo, el Ya pastel ya iba a venía. medio camino de la charola. Ya iba más para allá que para acá, chicos. Y mi mamá que lo saca y le digo, ay, mamá, el pastel ya viene bien todo. Para allá le digo, ya casi se salía de la caja, ok, no. Pero sí, chicos. ¿Cómo ves, Israel? Voy a mandar la fotito al grupo, pero sí me tengo que acordar, chicos.
Israel, ando soltando, mamá. Fiesta canción, dice Alberto. Pero el Jaime se la piensa mucho, está bien, güey, dice el ángel. Ay, no, ya ven. Ya ven. Hasta mañana, dice el Manu. Hasta mañana, Manu. Alguien dijo tacos. Mira, no es tan fácil. Empezamos por las charolas, los cortadores, No, el la hornito, dijeras materia tú. O sea, prima, el el hornito. hornito, el permiso, el local, nombre. Entonces no es Exacto. tan fácil No. con ni con 20.000 haces, Ah, son pero son miles miles. de pesos. Dice, los tacos de birria son buenos, dice el Juvenal. Ay, no, guacala. Yo, dice, cuando fui a Querétaro, nos llevaron en el hotel muy ricos, dice Israel. Órale, muy bien. Hola, dijo el Jesús. Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Ah, dice que por eso, dice, ¿ves? Por eso que vengo, dice, hablan de comida y antojan, yo aquí sufriendo, Ah, dice. también mi preciosa dijo que se Ay, no. antojó. Ah, dice, ya pude, no me acordaba de la contraseña, ¿de cuál? De la cuenta de Jesús, nombre. Hombre. Muchas gracias, Alberto, por sus 300 estrellotas. Entonces, un giro para Itzel. Un giro, para ti y uno para Israel. Vale. ¿A quién le damos primero el giro? No vaya, no va, dice, güey, ya dejen su reacción, no va a haber pasteles, dice Israel. Pero es que cómo. Pues sí, chicos, ya ven. Ay, no, qué bonita es Norlax, dice. A ver, espérenme, chicos, ¿qué? En la foto se ve más bonito. Sí, Ya le obviamente. tomó Cintia Sí, foto. ya me tomé. Los mods me la. Ay, mi Ay, Yorma, no. ¿qué dice 3 kilos de Exacto. plátano? Israel me va saltando. Me mandas un saludo, soy nuevo, dice el Jaime. ¡Ya! Saludos al chico nuevo Jaime De peso. Rentería. Alguien dijo churros. XD, la madre, mira ahí festejando. Oblíganos por ser tu feliz cumple, dice Pris. Sapo verde, eres tú, dice Jordan. Jordan, ya está cantando Ah, ya, exacto, Gringolandia. confirmo, ¿eh? Ah, que faltó la ambulancia, dice Ay, mi amor, ¿qué Israel. crees? Anduve Buscando y buscando nada. globo de ambulancia. Si hay No, nada. ninguna, ninguna. Dije, nada, Nada. pues váyanse. Y hasta dice mi esposo, ¿de ambulancia? ¿Y eso para qué? Ay, ya le expliqué. Ah, bueno, Ajá, es que dice que de dice. ambulancia para qué, chicos, o por qué. Sí, donde voy a la casa de Rosa hay de muchas figuras. Pero en Hasta la se ambulancia sorprende no. uno de las figuras No que encontró a mi mamá. no encontré. Qué rico se ve ese pastel, yo quiero me regalen un pedacito. Sí, Alex Zuleta, y eso lo pedimos de otro pastel, ¿verdad, ma? Que probamos. Y es que mi mamá me trajo una rebanada. Ah, pues el día de la festejación de Jaime, ¿no? Ajá. Mi mamá trajo rebanada de otro tipo de pastel. Y nos gustó un buen, Alex Zuleta. Espero que, o sea, sepa igual. Esperemos que sí. Entonces me gustó tanto Alex Zuleta que le dije a mi mamá, ahora para el cumpleaños de Israel, vamos a pedir de ese pastel. A ver, que se llama como choco Se queso. llama choco queso, es de tres leches Ajá. y lo pido siempre un poco menos de azúcar porque el pastel luego lo hacen bien dulce. Sí. Pero Entonces pues ese estaba bueno el otro día. le Estaba dije, bien, va pero a a ver qué querer un tal. poco de azúcar, me lo hace de este color con orilla tal y lo pedí ayer. Pero la chica, la hija del dueño, si yo mando a hacer un pastel que falten 4 o 5 horas, ella me lo hace como yo lo quiero. Ajá. Pero ahorita hay una chica nueva y Y pues no, se pues pone que no media media. está, que 2 días. Y que le digo, Sí. véndeme el número de la señorita. Y ya que le hablo, me dice, claro que sí, con mucho gusto. Le habló al papá y dijo, mañana tiene su pastel. Ya ven, sí. Y Sí, pues porque pues ahí como es así. nueva, chicos, pues allá le explican, ¿no? Y obviamente está bien que ella diga, si a ella le dijeron que 2 días de anticipación, o sea, está bien. Pero pues uno que ya conoce a los encargados y así, pues ya mejor directamente. Ajá. A ver, Y es chicos. la mitad de chocolate Y la y la mitad de queso. queso. Está Entonces se me bueno. está bien La verdad nunca riquísimo. había probado algo como eso, ¿eh? O sea, sí el típico chocoflan, que es chocolate y flan, pero no, o sea, con queso arriba. No sé si me expliqué. Pero no, nunca habíamos probado así, chicos. Ok, voy a mandar algunos regalitos de una vez. Hay que aprovechar de una, chicos. Dice, mi pastel lo quiero que sea de Eevee o de Pikachu. Dice, oh, igual. Sí, de Pikachu hemos tenido varios, de Eevee ninguno. ¿Y el pastel del dinosaurio será un pulpo? Dice María. Y me divierte Alex Zuleta, Iván, José Pedro, Alberto, Israel. Frío de frío, chicos. Ay, esta me etiquetó. Sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Chiquete, chiquete. El José Pedro, para que viera eso.
O no sé. Ah, sí, eso. Ya dejen de hablar de tacos, que hoy no se pone mi taqueo. Ah, sí, que los tacos, chicos, bien ricos. Sí. Ok, cuidado, Mari, no te vayan a dar de esa perro. Exacto, confirmo, confirmo. Pero a ella le gustan de pastor, creo. De pastor, creo, por lo que vi. Fíjense que ahora que fuimos a ver a mi hermano, nos llevó a un lugar a comer tacos. Y a mí no me gustan los tacos. O sea, no me gustan, pues, los tacos. Entonces le digo, pues De dije, carnitas. para que mi hermano nos traiga, pues supongo que han de estar buenos. O no sé, le digo, si ya cambió y ahora come cualquier. Cosa. Dijera Lancito, chingadera. Sí, Dije, pues perdón. no vaya haciendo. Ah, sí, porque pues se actualiza el chat. Si le pongo, se va a escuchar doble. Entonces dije, pues le digo, nada más. Y yo traíamos un hambre. Y le digo, híjole, pues solo venden tacos, dije, en la torre. Ah, le digo, pues dos de pastor. No, hombre, pedí otros tres, ¿verdad, mamá? Porque estaban bien buenos. Era pura carne, ¿verdad, mamá? El Pura tren de carnita, carnitas. chicos. Ah, ya el día siguiente fue de carnitas. Pero el primer día que, o sea, nos llegó en la noche, eran de, o sea, sí, tacos normales, pues. Y al día siguiente temprano nos llevó y eran de carnitas, ¿verdad? Y entonces estaban muy buenos. Dije, uff, ¿cuándo volveré a probar un pastor así? Porque acá el que ellos le llaman pastor, la verdad que ni es. Ni es, chicos. Tacos de carne árabe. Tacos de asada, dijo José Pedro. Mira, este video se le está haciendo la antojación. Tacos de cochinita pibil. Yo me acuerdo que nunca había probado la cochinita pibil. Y yo me acuerdo que un día un amigo me iba a visitar y me dijo, oh, ¿qué crees que ando acá en unas tortas? Y dice, ¿no quieres una torta de cochinita pibil? Y yo de, híjole, es que pues nunca lo he probado, no creo que me guste. Dice, te llevo una. Y dice, vas a ver que te va a gustar. Y sí me gustó, chicos, también. Ya me acordé. No, así igual nunca se lo había probado. Pero él como insistió y pues como iba a ir a la casa, chicos, a visitarme y me dijo que estaba ahí en un lugar donde vendían tortas y pues ya le dije, bueno, pues vamos a probarlo. Y yo dije, uy, no me va a gustar, que sí me gusta, chicos. Estaba, buena. O sea, estaba bien preparada, pues. Bien preparada estaba. Tacos placeros. Esos sí no sé cuáles son. Hoy no te visita, le dijo el juvenal. Mami, míralo. Ese friazo. Ay, no, tacos de carnitas, dice el José Pedro. No hable de comida, dice Israel. Uy, ya todos están en antojación, pues. Chala, aquí antojan la comida, confirmo. Confirmo, chicos. Aquí en la casa, que es su casa, trajeron el pastel de ¿De Matilda? ¿En serio? ¡Guau! ¡Wow! ¡Puro chocolate! No, yo nunca comería un pastel puro chocolate. O sea, relleno de chocolate, el pan de chocolate y cubierto de chocolate. Eso para mí es una vil exageración. Una vez Ricardo, le regalaron un, ¿cómo se llama? Un pingüino. ¿Pingüino? Un pastel Ah, un pastel en forma de de pingüino, así. pingüino. Ay, no, estaba bárbaro. De esa pastelería famosa, ¿cómo se llama? No me acuerdo. ¿El lobo? El globo. Nombre. Era vil dulce, chico. Puro dulce, vil azúcar, Vil pero azúcar. exageradamente. No, no, no. De una rebanadita y la verdad yo lo Lo regalé. Le regaló digo mi a mamá, chicos. Ricardo, No. ni a Ni la mitad, Ricardo, ni con la ni. mitad pudimos. A mí no me gusta el chocolate de por sí. Entonces, pues fue como de que, ay, no lo probé ya. Le digo, tan caro que venden los pasteles en el globo y para esto le digo, Sí. Ah, no. sí, mira, sí se. ¡Hala! Eso es una ¡Hala! exageración. Sí, es el pastel de Matilda. En serio, chicos. Sí, vi chocolate. Ya lo mandó ahí en el grupo, creo. Sí, lo mandó en el grupo. Sí, chicos. Como tipo el pastel del que sale en Matilda. Nada más que obviamente el pastel, pues es un pastelote, ¿no? El que saca ahí la troncha todo, pero pero es puro chocolate. Ay, sí, yo no lo comería, Israel. Ay, no, está muy exagerado, chicos. Mucho chocolate. A ver, ¿qué más dicen por Mil acá? tacos, taco, taco, Ah, taco, Blue. taco, taco, Sí, el taco, Iván sí se taco, acordó taco, la, taco. sí, se acordó la referencia, miren. Yo quiero el mío de un borracho con su pantalón abajo, pues ese yo no lo íbamos a hacer Ay, este año, nena, ese ya pero yo le dije a se mi mamá, no. dijo que no, que No, porque y era luego, ¿dónde muy lo va a mandar a hacer? O grosero, sea, ¿dónde lo va a mandar que a hacer el estaba borracho? muy feo, porque se le veía todo al ¿Y aquí a dónde lo vas a mandar a borrachito. hacer? A ver, dime. Y así, ¿A dónde lo vas a no mandar a sé, hacer? de Ya alguna ves, no sé, forma. no sabe. Aquí hacen los clásicos nada más de chantilly ya, Jordan. O sea, no creas que son, o sea, pasteles muy chingones. Entonces,
pues es muy, muy complicado. Entonces de Ivy dice Itzel. Dice, yo puedo pedir uno de helado cuando me toque, que de todos modos falta mucho, dice Jonathan. ¿Y cuál es su cumpleaños, Jonathan? ¿A poco ya nos dijo Jonathan? No, ¿verdad? Sí, ¿o sí nos ha dicho? Creo que sí. Ah, yo no me acuerdo, Jonathan. A mí todo se me olvida, Jonathan. Perdón, ¿eh? Por eso mi mamá es la que se encarga de pues de todo eso. ¿Cuál es su nombre? De todo eso se encarga mi mamá, porque a mí se me olvida. Por cierto, por dejar en visto mi reacción, dice Nilton. Ni te había visto, Nilton. No. Ya paren de hablar de comida. Es que yo ceno a las 6:30 y con esa antojación que me hacen ya me dio hambre. El Alex Zuleta, chicos. Perdónanos, Alex Zuleta. No te creas, pues yo también tengo hambre. Ya lo mandé al grupo, dice, sí, tacos, dice el Iván, me frío de fríos, tacos. Gracias por las 10 estrellitas, señor. Sí, se mira rico, me encanta. ¿En serio te encanta la exoleta? ¿Ese grado de puro chocolate? Ay, no. Ay, no. Hola, Juan Manuel, gracias por los girasoles. Fíjate que ahorita que dijo Jonathan que un pastel de helado, nunca lo he probado, Jonathan. Una vez en un cumpleaños me llevaron pastel de yogur. ¿Te acuerdas que Ricardo en la oficina le hicieron uno y que el helado ya venía todo derretido? No me acuerdo. O sea, yo no sé cómo es eso. Bueno, Jonathan, pero ahorita en abril cerramos con el cumpleaños del chilenote. Aquí está el pulpo. Exactamente. Y para mayo, tengo a mi chico guapo. Órale. Tengo a Isia y tengo a mi dulzura. ¿Ya ven? A ver, entonces, Jonathan, venme dando la firma bancaria. Exacto. Digo, la fecha de cumpleaños. Dice ya, bueno, ya me he leído eso. A ver, espérenme, chicos. Saludos y saludos. Hola, Juan Manuel, bienvenido. A ver, chicos, no estoy viendo las reacciones, perdón. Ok, gracias a Nilton, que dejó su reacción. A Juan Manuel también, gracias, chicos, bienvenidos. Iván de cumpleaños quiere un pastel en forma de taco. Y diremos... cosa o pastel. Y luego en junio tenemos a César Gómez, a Ronald, a Ucani y a Juan Pablo. Y así sucesivamente. Yo sí sé quién lo puede hacer. Tengo una amiga que vive ahí en Querétaro y se dedica a repostería. ¿En serio, Jordan? ¿Pero la forma, Jordan? Sí, la forma, Jordan. Es que eso es muy difícil, no creas que... No, hombre, porque te voy a decir cómo hacen en el internet. Que está bien bonito en uno y según lo hacen y está bien feo en el otro. Sí. Pero está bien bonito. Por eso mejor nosotros ya empezamos a pedir pasteles así lisos nada más y nosotros le ponemos alguna cosita. Porque luego ya no nos empezó a gustar, ¿verdad, ma? ¿Cómo nos los hacían? Ya les había dicho que era para agosto. ¿Qué fecha, Jonathan? Agosto, pero no lo tenemos anotado, ¿sí, no? Es que yo lo tengo anotado en otro lado, pero espérame, déjame. Ajá. Agosto, Fer, Mari, no. Luis Ángel. No, nos falta, señor. Pedro y Wi-Fi. Uh-huh. Nos falta, señor. Que también dijo Martínez Boca que era de agosto. Entonces hay que preguntarles, chicos. A ver, Jonathan, ¿cuándo? ¿Alguien dijo chocolate? Dice, sí sé que puede, para eso la manda a estudiar, dice el Jordan. ¡Órale! A ver. ¡Hola, Yanek! Bienvenida. Buenas noches. El 14, ¿no? El 14. Lunes, cae lunes. ¿Qué lunes? El 14, chicos. ¿Y Martínez Go, no estás por allí? Ya me sirvió mi lau, dice, miren, no, ay, o sea, con ensalada, no, hombre, éralo, ensalada, gelatina y pastel, oh, no, hombre, bárbaro. Bárbaro, señor. Entonces, Laurita, como yo, nos gusta de todo, me yo tengo. Hago eso, ensalada, los cumpleaños, la gelatina y pastel. Dice, mi cumpleaños, ¿me la pueden festejar mañana? Ay, mi amor. No, acuérdate que tú eres del mes de los buenos, mi Jordan. Dice, ¿y qué hay el Día de las Madres? Dice Itzel. Pues espero que como todos los años, mis preciosos no me fallen, los que me festejan, los que me mandan. Porque este año quiero comprar una estufa, chicos. A ver, ¿qué pasó, José Pedro? Señorita Cintia, ¿le digo algo del pastel de la película de Matilda? Con horno para hacer los pasteles. Mira, ven. Y le voy a decir a mi yernito Fiofio que me pague un curso.
Y a mi otro yernito que me compre estufa, ¿no, hombre? El Jordan dice, a ver, deja la etiqueta a ver si viene. ¿Pero tiene ya negocio, Jordan? ¿O lo hace en su casa o así? Buenas noches, dice. Bienvenida, bienvenida. Ah, ya la etiquetó, se llama Nancy. Oh, ya ven. Azu. A ver, solo una vez me regalaron un pastel de leches envinado y fue exquisito. Ay, no nos gusta el vino. No nos gusta envinado. Dice, aquí ando medio dormido, pero sigue en línea. Dice, oye, Martín, dijo, ¿cuándo es tu cumpleaños? Pues, a ver, ya nos dijo Jonathan, ahora falta usted, señor. No me vaya diciendo que igual, a ver si no coincide con uno de los cumpleaños, porque tenemos varios cumpleañeros en agosto. Pero en septiembre, uy, casi diario. Sí, en septiembre casi diario. Septiembre. Que en septiembre se juntan todos y en un solo pastel. ¿Lo ven, chicos? Oh, no, pero este año a lo mejor van a ser chiquitos. Sí, porque ahí donde ahora estamos comprando los pasteles venden chiquitos. ¿Verdad, mamá? Uh-huh. Uy, chicos, no veo nada aquí por el fondo, Bueno, uy, ni tan chiquitos, son como para hacer rebanadas. Ahí está. ¡No! ¡Ay! ¡Es el 6! ¡No! ¡Uy, uy, uy, no! ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Triple festejación! ¡No! Yo, no sé por qué, se lo juro, algo presentía que me decía que iba a ser el 6. O no sé, chicos, no sé, por eso reaccioné así. ¡No! O sea, de tantos días, ¿el 6? ¿En serio, Martín y Ju? ¡Oh, no! Va a haber triple festejación. ¡Triple festejación, chicos! ¡No! ¡En fin, niño, no! ¡Ya te fregaste! Wi-Fi, ya te fregaste. Porque ahora tienen que compartir con uno más de los chicoritos, go. Ay, no, varios me asombra de Alex Zuleta, de Mario, de Israel. Sí, ¿qué crees, Martínez, go? Que ese día tenemos también cumpleaños de José Pedro y mi Wi-Fi también cumpleaños. Espere, ¿qué? Ya te fregaste, mi niño. Cosa dice José Pedro. Ay, mi niño. Ay, no, déjenle doy el respectivo, me asombra. Con trabajo aceptaba Wi-Fi. Con trabajo aceptaba compartir con Wi-Fi, Martínez. Ahora le va a tocar compartir, le va a tocar tres, chicos. No, hombre, hasta Mari le dio risa, miren. Dice, va a haber cooperacha doble mi mami y yo, dice Itzel. ¿Cómo? De lo del Día de las Madres. ¿Y el mío cuándo es? A ver si se recuerdan, dice Alex Zuleta. Uy, el Alex Zuleta es de diciembre. Pero no me acuerdo ahorita exactamente qué día. 26. Del 26. 6 de qué, dice, de agosto, Jordan. En septiembre, dice. Hay dos. Espera. No, pues se lo ponemos el 7 por soberbio. Jordan. El 7 por soberbio. Ay, no, chicos. Ese Jordan. En septiembre hay dos cumpleaños chidos. Mi hermanita y yo, dice. Y muchos más. Iván, Alberto también, Itzel, Alberto es de septiembre, sí. Josuecito, Iván, sí. Sí, hay varios, chicos, hay varios de en septiembre también. ¿El 17 es Giselle? De agosto, dice Martínez. Y yo, amor, dice el Alberto, ya ven. Sí, cierto, ¿cómo está Wi-Fi? Y dice, pues aquí está dormido. Todavía le dura el regaño. Dice Mari. Pobre Wi-Fi, pobre JP. El rico, miren cómo le está diciendo a Martínez. Go. O sea, ¿no quieres que comparta ¿No quieres que compartan cumpleaños o qué? Ay, no se pasa. Ni la Mari no va a la risa. Ah, lo tiene anotado, así que chiste. Ok, no, dice Alex Zuleta. Ah, bueno, entonces, si no te anoto, no hay festejación. Y dice, ¿quién nació primero? Híjole, yo digo que Martínez Go. Yo a Martínez Go, o sea, no, creo que no he visto ninguna foto de él, ¿o sí? ¿O tienes una foto, Martínez Go, en tu...? Bueno, es que no sé, de Facebook yo no ando viendo sus Facebook. De WhatsApp, la verdad es que a veces tampoco les pongo atención. Entonces, no sé. No creo que quieran decir cuántos años tienen, chicos. Porque ya ven que luego empezamos así y ay, hasta se enojan. Ah, también Aney es de septiembre, sí, cierto. No me acuerdo de qué fecha Aney. ¿Es del 9 o algo así? No me acuerdo muy bien, chicos. No me acuerdo. Lo tenemos anotado. ¿O del 12?
No me acuerdo, no me pero acuerdo, es que como ya no es. Sí, ya sé, pero cumplen en septiembre. Emerson, gracias por la reacción. Martínez, gracias también por la reacción. A ver, solo pobre wifi diría yo, dice el Alberto. Ay, se pasan, qué fríos de fríos son. Pero todavía no me suscribo, chale. Exacto. Uno el 5, otro el 7 y otro por el 8 por soberbios, dice. O sea que ninguno el 6. O sea, ninguno el 6. Es que el 6 qué día cae más. Y wifi, ¿qué culpa tiene, Jordan? Exacto. Este, el 6 qué día cae más. ¿Es de fin de semana? De agosto. Uy, sí, es domingo. Y es domingo, chicos. Buen día. Hola, Emerson. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Y a ti? ¿Cómo vamos? Mari le pone su carita pensando. Yo pregunté por wifi y no me dijeron dónde andaba, dice Alex Zuleta. No lo vi, Alex Zuleta, perdón. Está durmiendo. Está un poquito sentido porque mi mamá ya lo regañó muy, muy fuerte. Entonces hoy ha andado así como de que... pues no sé. Un poco este... pues ¿cómo se puede decir, ma? Pues como triste o no sé, porque mi mamá lo regañó muy fuerte. Le habló muy fuerte. Pues yo no dije nada, ya se trabó la lengua y dice que iba a decir algo, dice Israel. Ah, del 18, dice. Es del 18, Ané. Es que no me acordaba bien, Ané. De septiembre. Yo sí dije qué edad tenía, a ver si la streamer se acuerda, dice José Pedro. No me acuerdo, José Pedro. No, hombre, no vayamos a decir una, muy así, uy, me ofenda. Te vayas a ofender como cierta personita, no. Entonces mejor no. Ahí muere. Ahí lo dejamos, chicos, ahí la dejamos. Ya vamos aprendiendo la lección. Sí, dice que manden foto y ya le calculamos, ahí se escuchó feo. Ay, no. Ya me voy, Cintia, por este. Voy a manejar para Córdoba. Buen directo y saludos, dice Joe. Vale, Joe, que te vaya bien. Gracias por pasar al stream. Oh, vamos. Gracias, gracias. Sí, va a varios lados por lo que veo. Manden sus fotos, dice Mari. Miren, miren a la Mari. Feliz año nuevo al cumpleañero. Que se cuide de la fría de frío. Que no. Ah, ah. Y mi primo ya sacó su suerte para la próxima. No, pues te dije que quién le daba primero los giros, Alberto. Ya no supe qué show. Avisen de una, chicos. A ver, lo que podemos hacer es algo, sin consultar a Cintia. Uno se le hace por la tarde y el otro se le festeja por la noche. Ah, todos juntos. Ah, que todos juntos. Sí. De modo, ya habló la patrona. Sí, ahí Ra y a Paco Suárez se los festejamos juntos. Eso sí, a ver. Cuidado, no me vais a poner. No. ¿Y eso por qué lo regañó? ¿Qué hizo el maelo? Ay, Alex Zuleta, hizo lo peor que pudo haber hecho. Morder la mano que le da de comer. Eso, Alex Zuleta. Andaba acomodando mi ropa en el closet y de repente siente una mordida y que sí me reencabrité. Sí, sí le mordió a Alex Zuleta porque sí le salió sangre a mi mamá. Sí, me sangrentó mi dedo y todo y ahí corro por la cola a limpiarme y todo bien limpio, limpio. Y me dolía muchísimo, no aguantaba mi dedo gordito de mi pie izquierdo. Entonces me mordió entre los dedos, porque del lado de afuera del dedo gordito, nada más me quedó como que me enterró, pero no me perforó. Pero por la parte de adentro, que siento que está más tierna, ahí sí me agarró bien feo. Y lo he regañado, la peor regañada de su vida. Y hasta ahorita está debajo de la cama, nada más. Salió. Pero se ha comido. A comer, sea, porque. Se ha comido, se ha salido a pasear. Pero ya no le hablé. Oiga, pero... ven a comer, mi niño, mi precioso. Nada, nada. Estoy bien encabritada con él. Dice, 60 y más, ¿verdad, JP? No, José Pedro es de lo más joven. Habrá jale para el 6, dice el Jordan. Ay, no. Dice, ¿cómo es que me voy a ofender? No, hombre, pues que soy como los difuntos. No, hombre, dice José Pedro. Eso fue. Córdoba, dice. Sí, Ané, ¿cómo ves? Andaba en Poza Rica, creo ese chico. Andaba en Poza Rica. Ahora va a Córdoba. Nada más que nos cuente qué va a hacer por ahí. ¿Qué va, qué vende, qué entrega? O puro paseo para ver qué día nos pegamos.
Dice, no felicito bien porque estaba dormido y estoy con un ojo abierto y el otro cerrado, dijo Emerson. Ah, pues aquí se viene con los dos ojos abiertos. Exacto. A ver, primo amor, dice Alberto. Sí, ¿quién primero, Alberto? De una, para dar los giros. Ay, de veras. Dice, Wi-Fi es del mejor, del mes mejor que hay, dice Martínez. ¡No creo! Fernando Díaz, saludos. Buenas noches, aquí lo recibo, dice, mira la Ney. Ah, pues que ella es de allá. Oh, pobrecita doña Vocecita, la verdad que hizo bien en regañarlo. Sí, Alex Zuleta. ¿Qué? Yo creo que la sintió cerca, o no sé qué pasó. O estaba durmiendo, o estaba y no durmiendo. Se percató que era yo. Ajá, o no. Sino sé. Que sacó el hocicote y ¡pum! Que le da la mordida. Digo, mira, este. Le digo a mi mamá, pero a mí nunca me ha mordido, yo paso ahí, o sea, y en la yo orilla. Yo pensé que él no podía caminar, ¿eh, no, chicos? No, se quita, o sea, en el momento duele, al día siguiente ya sí no duele me tanto. Sí me duele, sí. Sí, pero duele. Ya no tanto. No, pero cuando muerde infecta, hija. Bueno, no sé. El chiste que, bueno, pues yo digo que estoy bien buenota porque no me infectó nada, pero nada, creo nada. Es que se limpió con alcohol. Y... rápido me hacía y todo. Dice, wifi, no se muerde el pie que te da de comer, no, hombre, ¿cómo así? Sí fue el pie, no la mano. Bueno, pero es un decir, Emerson. Frío de frío. Ay, no, nada mejor no, dice la Ney. Ay, no. Dice, Gono, dice, es Leo, y de seguro que lleva al león, ese wifi es único, dice Martínez. Dice, híjole, qué raro me siento, más raro que sí, cuando Jenny, veo mucho chévere. Esas ya van a caer poco divertido, poco divertido, estarán en el mejor team. Muchas gracias, Jordan, por esas 1000 estrellotas. Sí, anota esas. 20. Ya van a caer. Estarán en el mejor team. Eso, sí, ya van con esos 20 entonces, chicos, porque llevaba 19. 20, Jordan. 20, Jordan, 20, chicos. Déjenme de una vez le anoto, pero le anoto. Pero me hubieras dicho, pero anótale, Sin, anótale. ya está okay. Muy cerca, chicos. Empiecen a temblar, comadrita Fer, José Pedro, chico guapo. Acá le vamos a poner mil. Cuidado, oh, mil muchas gracias por la 40, y hoy es 16. 1931. Ok, 16 de abril, listo, anotado. Anotado, chicos. Perfecto, ahí está, ya lo anotamos. Oh, varios me viven. Cuatro me asombra, de Emerson, de José Pedro, de Alex, Zuleta y de Alberto. Me importa mío y de Israel. Me divierte de Mari y de Rigo. Like de Iván. Y me encanta de Aney. Uy, cuidado, chicos, cuidado, ¿eh? Que ya se acerca. Ya de las 25,000 ya faltan 5,000. Sí, sí. Ojito, ojito. Gracias, gracias, Jordan. Señorita Cintia, ¿le enseñaste el video que subí al grupo de Collapse de lo que te dije que me recordaba Wi-Fi? Dice José. No, José Pedro, se me olvidó. Alba, ahorita se lo enseño. Ahorita, mira el Rigo cómo le contestó al Jordan. ¿Cuál Jordan? ¿El rojo? Bien dicho. No, Jordan, ni por 15,000 me cambio de equipo, dice el Israel. Ay, no. ¿Aney juega COD? No sé. No, es que me... pero... ¿Cómo está Manuelito? Ah, Manu, pues por ahí andaba. De hecho, hace rato dijo, hasta mañana. Por ahí anda, Pero anote el CIN, poco divertido. Pero anótale, sí. Dice, por eso digo, se hubiera escuchado bien chistoso. Pero anótale. Ya están anotadas. Ya están anotadas, Jordan. Ya van 20, faltan 5. Nada, dice, hasta que se cumpla aún seguiré siendo Team Valor, dice José Pedro. Ay, no, chicos. Ay, no, sí, pues por ahí no sé. A ver, Alberto, entonces, ¿qué pasó? Gono, vos se los guardo para mañana o así, a ver, avísenme. Ay, también yo, mi yernito. Todos van a caer. Todos dicen que van a caer. Tengo miedo, vámonos, chicos, fuga. Pues iba a caer en la mañana del mareo que me dio, Jordan. A ver, dice Alexis León que si vale la pena pagar la licencia de PGSHAR. Por las funciones que trae y todo eso, Alexis, sí. Pero ahorita en este punto, la verdad, no conviene estar jugando con PGSHAR, amigo. Pero de que conviene, de que vale la pena, sí. Y si le puso, mira, y el Martínez jugó el Rigo y el Alex Zuleta le pusieron me divierte. Ay, nada más puedo decir que todos van a caer, mira, friazo, déjale, doy me divierte también. Ay, no.
dijo mi primo, dice. Entonces, ¿quién primero, Alberto? Las damas primero. Oye, ¿el cumpleañero primero? Ocúltale el yo, y si dice el Emerson, me vale, Emerson. Me vale. A ver, entonces, ¿quién primero, Alberto? ¿A quién le damos su giro? Venga, chicos, avisen, avisen. Vamos, vamos. Vamos a poner giro. Sí, pues es que le moví. A ver. Vamos a poner giro de ruleta. Acá le vamos a poner la fecha. Y listo. A ver, ¿quién primero? El cumpleañero. A ver, Israel, no, ¿está listo, señor? Sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos. Empiecen a temblar. Poco divertido, poco divertido, poco divertido. Pero no te deciden, empiecen a temblar. 21, chicos. Ya 21, chicos. Acá le vamos a poner que mandó otras 1,000. Hasta mañana, mi precioso Jonathan. Que te vaya bien con el doctor, mi amor. Ahí luego nos escribimos. Sí, sí, Jonathan, que descanses. Gracias por venir. Gracias por venir. Muchas gracias, Jordan, por esas otras 1,000 estrellotas. Llevamos 21. 21 ya, chicos. 21. Yo primero, vale, Israel. Entonces, Gónovo. Esperemos que vuelva a ser más seguro el PCR. Pues no sé, tengo mis respectivas dudas, Alexis. Cuando detectan y anti una aplicación, ya es muy difícil que después vuelva a ser seguro. Muy, muy difícil, chicos. El cumpleañero primero, el cumpleañero, dice. El cumpleañero, okay. No, pues dice Israel. Sí, pero también él dijo Israel, yo primero. Ok. Dice, la estoy mandando, no preguntando, ok, no corre. Ah, grosero. ¿Qué dijo Iván? ¿Ruleta qué? Pues de la muerte, seguro. Ruleta de la muerte. Oh, no, oh, no, oh, no, no, no. Dice Fer, ven, dice. Dice, ya no quiero trabajar, adiós, buenas noches, dice María. Oh, María, buenas noches, que descanses, que tengas excelente inicio de semana. Oh, dice Israel, venga, pues, chicos, vamos, 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 vamos a dar el primer giro. Vamos a poner acá giro de Israel, chicos. Pero anote el C-I-N, no veo cocale, anote. Sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos, sonrisa con cuernos. Van a caer, sí o sí. Poco divertido, poco divertido, Friazo, espérenme, chicos, no me había perdido la cuenta. Vamos a darle su 500. Exacto, Friazo. Pero anótelo, no veo que le anote. Acá le estoy anotando, señora. Acá. Ya lo anoto aquí, mi amor. A mí no se me olvida. Todavía no tengo Alzheimer. 500 estrellas, caramba. Ya, sí escribo bien feo, te pasas. Ay, señale, señale. Está anotando en el aire tu Friazo. Ya lo anotamos, 1,000, 1,500. ¿Sale? 21,500. 21,500 a la una, 21,500 a las dos. Y que sigan los nervios de los baneados. Vale, chicos, de los que van, no, no van a ser baneados, sino los vamos a cambiar de equipo. De ser rojo van a pasar a ser azules. Los que van para azules. A ver, entonces listo, vamos a dar primero. Venga, chicos, suerte para Israel. Vamos, vamos, vamos. Buenas noches, Eduardo Rojo. Gracias por compartir el stream. Venga, chicos. ¡No! No, chicos, me lo saló el Me lo saló el Alberto, chicos. A mi primo ya le salió suerte para la próxima y le salió. Mira. 44,441. Puro 4, puro 4. En fin, en fin, chicos. Yo nomás veo que Rigo y JP ya están temblando, dice el Jordan. Entonces es como agujero. Rompe el cuaderno, dice. Acá, acá, y rompe el cuaderno. No, ¿cuál cuaderno tú? Pues, vea. Pues, vea. Adiós, chicos de cristal, dice. Yo también me paso a respirar. Bonito inicio de semana, dice Rigo. Gracias, Rigo. Vale, chicos, pues nada, ya dimos el giro por ahí de Israel. Ahora, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Itzel o sigue Alberto? A ver, chicos, avisen, avisen, avisen. Hasta listo. Mañana, chico guapo, que te vaya bien en la trabajación. Cuídate mucho y nos vemos mañana. A ver, ¿quién sigue, Alberto? ¿Quién sigue? De una, de una, de una, de una. Ni modo, dice, feliz cumpleaños, primo, dice el Alberto. Eso sí, mira. Adiós, eso señorita. Sí. ¿Qué dijeron? Dice, ¿ya no lo va a hacer? No, me conocen, dice el Jordan. Ay, no, no, nosotros sabemos que sí, Jordan. O sea, en algún punto va a suceder. Pero estos friazos luego lo dudan, Jordan. Lo dudan un poco. A ver, ¿qué más dicen por ahí? Duren, Alberto, me salaste, dice. Mi suerte, ojalá no pase de 30 minutos el van, dice el Emerson. Ay, no, a ver, ¿quién sigue, chicos? Nos vemos, chicos, dice. Gracias, señora Ara, dijo Rigo. Adiós, Rigo.
Hasta mañana. ¿Es un giro cada uno? No, hombre, ni modo, dice el Emerson. Sí, es un giro cada quien. Dudan de su Dios, dice el Jordan. Ay, no, déjenme doy, me divierte. Yo le dije a Cintia algo, Jordan, pero todavía cumpliendo. No puedo decir, todavía no puedo decir. ¿Qué a dice? Ver. ¿Qué dije? Dice, mi amada, pero no sé dónde está Itzel, está por allí. Está por allí, Itzel. Y Ra sigue la pasando súper, dijo Rigo. Eso pues, dígalo, dice Jordan. Que no, porque se va a salar y no quiero que se sale. Y yo... Uy, ya avanzamos, chicos, ahí miren. ¡Oh, mira, casi puro cuatro! Ah, su, dígalo, dice el Jordan. No creo. Pero tiemblen, chicos, yo nada más les digo que aguas, cuidadito tiemblen. Con el dedo de Jordan. Tiemblen nomás, diré, chicos, azu. Alberto dice. Yo, dice, aquí no se sala nada, dice Jordan. Esa, Jordan, sí. No, o sea, que de que se va a hacer, pues. Yogo, ok, vale, chicos, venga, vamos. Dice, vamos. Si Jordan dice que lo hace, él se bebe toda la botella de dos tragos, yo lo vi. Pues sí, nada más que no le dé el patatú. Ay, porque se alcoholice y entonces en la torre después lo va a querer beber de uno. Uy, no, la ruleta anda bien fría. Ah, botella de agua, mal pensado. Ajá, ok. Y el Martínez Jorge me divierte. Póngale 3 kilos de plátano, no, mi JP. En fin, hasta Alex le dio me divierte. El Jordan. José Fer. Ay, no. Dice, ¿me va a salir a eliminar Shiny? Pues no, tromo suerte para la próxima. ¿Qué está pasando? Anda bien friaza la ruleta. Ya ves, Alberto, no, hombre. Bueno, chicos, falta Itzel. Sí, yo creo que ya se fue. Itzel. Itzel, go, no go. Si no, ya mañana, Alberto. Según yo, iba a terminar stream a las 10. Ya son 10 y cuarto, chicos. Dejen abro regalitos de una en lo que a ver si aparece Itzel, ¿sale? Dice, yo nomás digo que ya se vayan despidiendo de ese equipo, dice yo. Sí, dice mi mamá. Ay, no, ustedes se pasan. Digo que yo le dije algo así, sí, tía. Sí, bien briaza mi mamá. No te vayas. No me quiero ir, dice Mari. Pues dicen que las cosas se parecen a sus dueños, dice. Ah, ya. Y Mari, ándale, me divierte, Jordan. Como que otra que quiere también ser azul, Pues ya digo, ya se va a hacer azul, pues ya no me falta Mari. Lo pide a gritos, Mari. Lo porque le dio me divierte, briaza. La Mari dice, mira. A ver, chicos, dejen abro regalitos, espérenme. Regalo. Y interacción. Me llevan, pues. Pedro, me llevan, Mari, me llevan a otro equipo. Ya estás a un pasito, mi JP. A un pasito, señor. A un pasito, confirmo, nada más es cuestión del dedazo. Confirmo, ya está a un pasito, señor. Ya está nada. Porque Jordan es tremendo. Lero, lero. Ya se lo dije así. Ya ni que tuviera. Aguas con Jordan. No, hombre, ni que tuviera tanta suerte. ¿Quién? ¿Nosotros, Mari? Y si yo te lo pido a mi Mari, pero claro, por estrellitas. Iván, gracias por el chicorito. Dice, hola, no te vayas, no me dejes, dice Mari. Como le dije a Manu, todos tienen su precio. Gracias a Iván por el girasolote. Gracias. Eso sí, pues. No, pues yo ya ves que Ignacio, ¿cuántas veces me ha insistido? Y no lo logra. Y ya ves que ese día hasta dinero me estaba ofreciendo. Ni la playera de las Chivas, nada, ni de la borrega, menos. ¿Quiénes se cambian para reírme? Dice el Emerson. Pues nos están ayudando, Emerson. Es más que nada como un reto, pues. Yo le iba a decir a mi Jordan, ¿cuánto para la cabellera? Mira, ya está larga. Y como él dijo, me gustan las mujeres de pelo largo. Dice, ajá, ay, no chingado, se lo corte, no, la suegra va para adentro también. Así no se vale, dice Mari. Pues para que nos apoyen, mi Mari. Pero ay, pues por buenas estrellas. Pues sí.
Dice, mándame el cel que te compraste ya. Y va, dice, mal, no, hombre, esa Mari pide un buen también. Ya ni yo pido eso, no, hombre. Ah, su cuidado, Mari. No vayas a estar con mi cel. Con su, y con, ay, todavía con sus respectivas estrellas, dice. Ah, pues sí. Ay, No ves que no. ahorita dio 25, No, bueno, hombre, lleva dice. 21.500, pero prometió 25.000 por José Pedro, por la comadrita Fer y por Chico Exacto, Guapo. por eso, y todavía, por eso dijo Jordan, no, hombre, ahí son como 25 mil pesos, pues sí. No, es, yo le dije a mi mamá, digo, ese celular es caro, carísimo de París. Y si quieres, dice. Pues ahora mándame el otro, mi Jordan. El viejillo. Sí, ¿verdad? No, pues dice que lo quiere para guardar sus dos cuentas. Oh. A ver, chicos, listo, ya no nos falta que la interacción. Vamos a abrir el regalo del amigo Herbert. Me paso a retirar, ya tengo sueños. Sí, Alex, Zuleta, que descanse. Muchas gracias por pasar Feliz el inicio stream. de semana, mi querubín. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y te proteja y a la trabajación. Espero que ya el mastodonte ya Ah, sirva. justo eso le iba a decir. ¿Cómo vamos con eso, está Alex Zuleta? ¿Ya se ve cerca o no se ve para cuándo? Cosa, pero si quiero deja entro y lo hago de Una, dice una. el Jordan. Ah, su, está amenazador el yernito. Me ¡Hala! escondo, Cuidado, chicos. Cuidado, tengo miedo. ay, tiemblen. Ay, no, Dice ni Dios lo quiera. el Israel. No, creo que él quiera Israel. Jordan, ¿cuántas estrellas para cambiarte de equipo tú? Dice Israel. No No le vas a llegar al creo. precio, Irra. No, y no creo que dé un precio. Pues ¿No? no creo. Es como yo, digo yo. No, 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 no. ¡No! Bueno, entonces Pero pues. que pague, que contrapague para que no le hagan la propuesta a Jordan. Mira, mira, yo hasta le pongo mi asombra Sí, ahí, yo creo. quiero, deja entro y Y luego, digo, ay, una Dios de, ay, mío. no. Dice, pase feliz noche a todos los del directo. Cuídense mucho todos. Dice Alex Zuleta, adiós, Alex Zuleta, cuídate Te también. queremos, mi querubín, cuídate. Dice Mari, ¿qué se cree? Pues no ves que dice que es el dios del Pokémon. Gracias a todos los que dejaron reacción y por sus felicitaciones, dice Israel. Sí, Israel, gracias. Ya ni supe cuántas reacciones llevamos. 54, muchas gracias, chicos. Hay que sacarlo, dice Mari. Su Dios, mira, dice el Jordan. Aún no se ve nada claro, sigo de vago, dice Alex Zuleta. Ay, Alex Zuleta, ¿cómo que de vago? A mí no me llegan a mi precio, antes los cambio También yo. yo, dice. ¡Órale! ¿Ya escuchaste eso, cariñito mío? ¿Ya escuchaste? Dice, el Jordan no lo hace, dice, que lo va a hacer. Nomás dice, pero no lo hace, dice el José Pedro. Mira, Jordan, lo que dice el José Pedro. Ay, no. No, hombre, ya quisiera, dice. Como dice, hechos, no palabras, dice. ¿Cómo era antes? Somos, ¿cómo? Somos, ¿qué? Hombres, no payasos, o como dice, como decían antes. ¿A qué hora se acabó tu ropa? ¿A las Ay, uy, no siete? estoy dibujando, nos fuimos como ¿Siete? las 7. ¿Ocho, nueve, diez? Todavía Uy, me falta. sí, seguro. Bueno, Sí, tienes 10:30. 3 horas y media. Dice, ¿cuánto pesa el otro? Sí, Emerson, los que se van a cambiar, que está el reto, es Fer, es José Pedro y es Rigo Sainz. Ah, dice, hay que hablarle a la Bel y al Paco Suárez, dice el Mari. ¿Para qué, Mari? A ver, ¿para qué? Para lo del reto con Jordan, yo creo. Pase feliz noche, doña Araceli, y vocecita inigualable, que descanse primero Dios. Mañana escucharé nuevamente su dulce voz angelical. Ah, oh, muchas gracias. Dice, tráiganme si quieren a la Bel y al Max, ni ellos podrán. Miren este friazo, este friazo. Pues también está Ignacio, ¿eh? Porque él es rojo, ¿ya ven? A ver, ¿qué más dicen por acá? Bueno, estrellas para que eliminen tu cuenta. Israel, no creo, mucho menos. Todavía cambiarse de equipo, pues, o sea, está Eso es una propuesta. Pero ya que se elimine la cuenta, Israel, no, hombre, estás mal. Te pasas, Israel, te pasas. Solamente la bancaria. Eso sí, ¿verdad, chicos? Dice, gracias, dice, por sus bellas palabras y buenos deseos. Se les quiere mucho a las dos, dice Alex Zuleta. Gracias, gracias. Pobrecillos, dice Emerson. A ver, Emerson, ¿tú cuántas? Va a decir, no, yo tampoco me cambio. 2 horas con 10 minutos, ¿en serio? Órale, a ver, según aquí dice, chicos, pero me dejen reviso. No, arriba, ¿no? Ay, caray, no sé, chicos.
Supone que por aquí sale el, aquí, 2:08. Es verdad, Ignacio, ayúdame a cuidar mi cuenta, dice Mari. Ay, no, hasta mañana, dice Alex Zuleta. Dicen, su turno, que faltan décadas, podrán, se cambiaron de equipo, dicen. El Jordan ya no vino, Jordan, a ver si otro día viene. O si ya luego vemos qué show y contactamos ahí a ver si hace ese tipo de pasteles. Dice, al azul, dice, no, hombre, sí, es el color que más odio, dice el Emerson, ya. Y luego, yo nomás digo que me tienen miedo. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. ¡Ay, no! ¡Hombre! Ah, mira, mi amigo Irra le puso, eso se ve rico, dice. Es que a él sí le gusta el chocolate, chicos. Ay, a mí no. Dice, ya vino, pero no comentó. Ay, ya. Bueno, a ver si otro día, a lo mejor anda ocupada, Jordan. Cuídate, Mari. Pues bueno, chicos, como nosotros no hemos comido, vamos a ir a la, a comer algo, chicos. Dice, ah, mira, se burlan, va a caer. ¡A la madre! No respeta ni a su suegra, Jordan. Pues no, ni digas que voy a caerme, no. Jordan, porque ya llevo 3 días con mareo en la mañana. Me siento y siento que el cuarto da vuelta, las luces, todo. Digo, ay, caramba, qué horas me tomé las hinchas que guamas. Ay, chicos. Dice José Pedro. Ah, pues no veo las 3.5 que faltan, dice el José Pedro. Ay, no, chicos, ya me la acabé. Aguas, JP, aguas. El dedazo anda calentito. Exacto, confirmo. Burrón y ya estufas. Emerson le da risa, mira. Ay, no se pasan, chicos. Se pasan. A mí también. Banear no creo, pero terminar el stream, Jordan. Igual y sí. Eso sí. ¡No, hombre! ¡Rudo, yernito, rudo! Eso sí, porque creo que nadie. De todo el tiempo que llevo haciendo stream, creo que nadie ha mandado estrellas para terminar stream. Una vez, han mandado para alargar el stream, ajá, pero nunca para terminarlo, chicos. Y ese fue Neri. Y ese fue Neri, fue Adrián, ¿no? Adrián. Pero solo, o sea, han mandado estrellas para durar más el stream. Pero nunca nadie ha venido, oye, ahí, van estrellitas para terminar el directo. Eso nunca ha pasado. Yo nada más diré, hombre, bárbaro. A todo bien, hombre, friazo tú. Friazo. Y a la suegra perdona. Exacto, ni no perdona este frío de fríos. Me voy a esconder. A ver, creo que ya se quiere ir a momir. No, pues ya, pues como ya dije que ya también. Muchas gracias a ustedes, bellas, guapas, bendiciones. Gracias, que Dios las bendiga. Muchas gracias por todos los buenos deseos. Espero disfruten su cena. Espero las fotos de todos, señorita. Ok, Israel, gracias. Pues que sigas cumpliendo, todavía falta para que termine tu día. Te deseo lo mejor, muchas felicidades, que se cumpla tus deseos, sabes que te queremos, aquí eres uno de mis consentidos, que te costó trabajo, así es que disfrútalo, pero también vete contento, porque yo no perdono. Otra. Pues se tenía que pegar algo de mi yerno, menos en ña. Ay, no, la Mari le da risa, mira, yo nomás diré, dice yo. A ver, Jordan, de una, ¿eres hombre o payaso? Las dos cosas. ¿Qué dice? Yo, ma, ¿qué? JP. Dice, Dios, perdona, pero yo no, dice el Jordan. JP, eso va a ser un día que menos esperas, dice el Jordan. Ay, o sea, lo quiere dejar ahí en incógnita. En suspenso. En suspenso. Sí, puede ser hoy, sí puede ser mañana, una semana, un mes, ¿verdad, Jordan? Es lo que yo le decía. Mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, o en cualquier día. Dice María, ¿es verdad? Hoy no hubo ñañaña. Claro que sí, Rigo Sáenz puso, ¿verdad, mamá? Sí, él puso. El Rigo Sáenz puso. No, yo no. Hoy no. Gracias, cariñita, también la conservo. Muchas gracias por su todo, dice Rayana. Gracias por los girasoles, mi amor. Cuídate. Ya está. Saludos a Francisco, saludos a Laurita. Y gracias por venir, y aunque sea chiquito, pero con mucho cariño. Exacto. No olvides.
No vi, dice Mari, ña, Mari, vas a caer nomás directo. También con Mari, no, hombre. Agua, Mari, hay que escondernos porque Jonathan es tremendo. Digo, Jordan es tremendo. Jonathan, no, ya, hombre, ya le está ya cañando. Miren, ya anda, me tiene mareada. No, el que no hemos comido, chicos, ya anda. ¿Cómo? Aguas las... ¿qué? Dice, aguas con las estrellas. Ña, Mary, vas a caer nomás, diré, poco divertido. Ay, no, el Jordan, gracias por las 10 estrellitas. Vale, chicos, pues nada, yo creo que paso a terminar stream. Muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Gracias a los que felicitaron a Israel, chicos. Espero que se la haya pasado bien. Ahorita voy a mandar las fotitos para que no se me olvide, chicos. Y pues bueno, nada, muchas gracias. Que tengan excelente inicio de semana. Pórtense bien, chicos, cuídense mucho. Y pues nada, los veo mañana en un directo más. ¿Sale, verdad? Apenas vamos a comer, Iván. Tenemos hambre. Y además, ya tengo hambre, de hecho. Don Lalo está esperando allá. Está esperando también, chicos. Entonces, y casi por lo regular, cuando él se queda, pues comemos con él. De hecho, vamos a bajar. Sí, vamos a bajar. Porque pues, ahorita nada más está, de los tres que están ahí abajo, chicos, nada más ahí está uno. Los otros dos se fueron a su casa y regresan mañana. Vamos. Dice Jordan, Itzel y yo somos azules, bro. Descansen, dice Mari. Provecho, dice Iván. Gracias. Hasta mañana, Mari. Adiós, chicos. Gracias por el relajo, mi Jordan. Sí, ¿quién Jonathan está? Una, dice el Jordan. Mi, es que ya tengo hambre, mi amor. No, hombre, Jordan, ya te cambié el nombre. Que no me puedo equivocar. No. No, hombre. Ya los vuelos, dice el Israel. Ay, no. Hasta mañana, chicos, hasta mañana. Iván, hasta mañana, Jordan. Están en el mejor, confirmo. Hasta mañana a todos, bendiciones, feliz inicio de semana. Cuídense mucho su salud, por favor. Sí, chicos, cuídense mucho, la por favor. La enfermedad está canija todavía y eso. Exactamente. Entonces, bueno, bye, dice Mari. Adiós, Jordan. Mari, Jordan cae mal. Es mi amor. Solo con ella vivo la felicidad. Ahí está Mari, misión cumplida. Que descanse, que soy con los angelitos. Dice, bye. Iván es amarillo, dice, ¿por qué chino? Pero Iván es su cuenta secundaria, Albert. ¿O es la principal, Iván? Al que yo digo que así sería un gran reto, chicos. Sería a, Abel, chicos. Abel, porque Abel es amarillo. Abel sí es amarillo. Y nunca hemos tocado como mucho el tema del cambio de equipo. Con Ignacio, pues ya vimos que no, es como yo, igual y yo, tampoco, o sea, nada. ¿Con quién más que de plano? No, con Manu también, de plano, nada. Pero con el que nunca hemos tocado el tema es con Abel, chicos. Nunca. Dice, yo digo que capaz que sí lo hace, chicos, pero él sí se va a poner un buen, o sea, va a decir, a lo mejor que sí, pero por un buen de estrellitas, ¿eh? Hasta mañana, señora Celi, señorita Cintia, que pasen buen inicio de semana. Gracias, José Pedro, igualmente. Hasta mañana, mi niño, que vendas mucho. Exacto, feliz cumpleaños, dijo Mari. A ver qué más dijo Emerson. Buen provecho, que se llenen sus pancitas, se cuidan, dice Emerson. Gracias por los abracitos y los girasoles, Emerson. Gracias, que Dios las bendiga, dice Mari. Gracias. Abel es de a peso por ser amarillo. A Mari le pone así la sombra, mira. La Mari le va a decir, no, cámbiate a rojo, le va a decir. No, a veces lo logramos cambiar a azul, chicos. Vaya. JP, cuide esa presión, dice. Bueno, chicos, entonces ahora sí pasa a terminar directo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Gracias a los que dejaron su reacción, sus compartidas. Ah, ¿de qué me perdí? Apenas apareció. A los que mandaron estrellitas hoy día, chicos, que fue Jordan, que fue Alberto, Iván, César, David Cárdenas y Jonathan. Muchas gracias, chicos. Hasta mañana. Descansen, cuídense, pórtense bien. Apenas llegó su reacción, JP. Sí que sea rojo, dice Mari. No creo, chicos. Itzel de a peso, confirmo. Yo mañana te doy tu giro, Itzel. Vale, chicos, adiós. Ahora sí, paso a terminar directo. Bye.